¿qué fue ese tema o esa doctrina o aquello que dijiste en tu interior, yo tengo que hacerme católico sí o sí? ¿Cuál fue esa parte? Lo más fundamental de todo, ¿no? Porque podría, por un lado, decir, bueno, el querer tener comunión con el Señor por medio de la Eucaristía o cualquier otra cosa que se podría decir, pero para mí lo más fundamental de todo fue el responder con la obediencia a Dios. Entonces, este fue mi razonamiento. Yo dije, empecé todo esto diciendo que iba a seguir la verdad hacia donde fuera que éste me llevara. Incluso si ese lugar no me gusta, no me iba a gustar. Si el Señor Jesús fundó esta iglesia y no otra, y quiso dejar este gobierno y no otro, y si quiso compartir estas verdades y no dijo otras cosas, entonces yo lo único que puedo hacer, si realmente quiero ser cristiano, es obedecerle. Y por lo tanto, aceptar todo esto, hacer las cosas a su modo en lugar de a mi modo. Así que dije, tengo que agachar la cabeza y me guste o no, que tenga esto las repercusiones, todas las repercusiones negativas que pueda tener o no, yo tengo que hacerlo, no puedo hacer otra cosa. Mi deber como cristiano es obedecer a Dios, sea que me guste o no, sea que me beneficie o que me perjudique. Y digamos que en términos relacionales, a mí me perjudicó bastante. Pues así. Mi hermano, pues, ¿qué te parece si comenzamos con una oración? ¿Te parece? Claro, me parece fenomenal. Ok, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos permites estar acá reunidos de nueva cuenta para poder, Señor, pues proclamar públicamente las cosas maravillosas que tú vienes haciendo en la vida de muchas personas. Ponemos a nuestro hermano Michele, a este testimonio, en tus preciosas manos para que las personas que puedan pues escucharle sirva también a favor de ellos, aquellos que están quizás en búsqueda de la verdad y quieren encontrarse con la plenitud de la fe. Te pedimos entonces, Señor, que tú pues pongas las palabras, le des esa facilidad de palabra a nuestro hermano Michele, para que a través de su testimonio, de su vida, pues pueda tocar a muchos, pero muchos corazones. Eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues mi hermano Michele, pues bienvenido seas a este espacio. De verdad que es un placer tenerte acá. A algunos hermanos acá en el canal, suscriptores, me dejaron saber que también tú eras un convertido a la fe católica. Ajá. De hecho, no hace mucho, creo, que regresaste a casa. Entonces, quisiera nada más, para las personas que todavía no te conocen, quisiera pues presentarte, introducirte. Entiendo que naciste en una familia testigos de Jehová, creo que tú le llamas jehovistas, ¿no? Algo así escuché en un video que vi. Pero bueno, naces en una familia testigos de Jehová. Posteriormente, ya en una etapa quizás de adolescencia, pues como que sufres un poco de enfriamiento en la fe, te alejas de lo que es este movimiento religioso meramente, y abrazas una postura pues mucho, quizás más agnóstica, ¿no? Digamos, pero posteriormente vuelves a regresar, pero en esta ocasión ya no a la iglesia o al movimiento de los testigos de Jehová, sino a lo que es la fe protestante. Y si bien recuerdo, más o menos, es una iglesia de corte pentecostal, ¿no? Correcto. Y posteriormente sí. Sigues buscando, mi hermano, sigues detrás de la verdad, de esta búsqueda, y pues te topas con la plenitud de la fe, te topas con lo que es la doctrina más histórica de la Iglesia Católica, y creo que apenas un par de años atrás, pues es que regresas también tú, al igual que yo y muchas otras personas, en el 2022, ¿no? Correcto. Sí, yo okay, en particular, diciembre, 30 de diciembre de 2022 es cuando tomo la decisión como tal de dejar de considerarme protestante y empezar a considerarme un católico. Wow, excelente. Entonces, eso también apunta a las cosas maravillosas que Dios está haciendo también a través de las redes sociales, porque tan a la mano de lo que es del 2020 para acá, han habido muchas, pero muchas conversiones. Yo soy una conversión también, de entre tantas que han habido. No sé si alguna vez has escuchado mi testimonio, pero yo también fui protestante por más de 16 años y también en el 2022 pues regresé a casa y ahora pues me dedico a difundir lo que es mi testimonio,
enseñanzas de nuestra fe católica, pero también doy a conocer a través de este espacio pues otros testimonios más que, al igual que yo, pues nos topamos con la verdad y lo hacemos, ¿no?, con la intención de aquellas personas que quizás también quieren conocer, quieren saber más, profundizar más en lo que es la fe histórica, bueno, que estos testimonios también le puedan servir a ellos como un medio, ¿no?, para poder tener ese acercamiento con la Iglesia Católica. Entonces, mi hermano, esto nada más así brevemente era para introducirte. Quizás para comenzar me gustaría saber, porque un detalle muy importante también que escuché en tu testimonio es que tú naciste en Roma, Italia, entonces eres italiano. Correcto, sí. Ok, entonces eres el primer italiano que entrevisto acá en este espacio, mi hermano. Pero entiendo que tienes ya un tiempo también viviendo en España, ¿no? Entonces me imagino que eres mitad italiano, mitad español, ¿no? Algo así. Bueno, tal vez no tanto así mitad-mitad, pero bueno, casi. Ok, casi. No, hablas muy bien el español. De hecho, no me hubiera dado cuenta, de no haber escuchado que en tu video mencionas que creo que naces en Roma, Italia. No me hubiera dado cuenta. No encuentro ningún acento italiano cuando hablas español. Así que hablas muy bien. Muchas gracias. Entonces, mi hermano, para comenzar, ¿por qué no nos compartes cómo fue tu educación desde muy pequeño? En tu casa, con tu familia, entiendo que desde creo que tus abuelos, tus padres, ya habían abrazado lo que es esta fe de los testigos de Jehová. ¿Por qué no nos compartes más o menos cómo fue entonces tu educación desde un inicio? Sí, entonces yo nazco y me crío en una familia de jehovistas, como le digo, ¿no? Prefiero decir de jehovistas más que de testigos de Jehová porque, digamos, el término testigo de Jehová implica algo que... Técnicamente hablando, las personas que se encuentran en esta secta en realidad no son, ¿no? O sea, no son testigos como tal de Jehová, o sea, de Dios, porque técnicamente, como digo, estrictamente hablando, ellos no siguen, digamos, aquel cuerpo de doctrinas que Dios nos ha querido revelar y que nos ha querido compartir. Niegan muchas de las, digamos, verdades fundamentales de los dogmas de fe del cristianismo, que se entienden incluso, aunque a los protestantes no les gusta mucho usar la palabra dogma, ¿no? Pero sin embargo, las tienen como verdades, le dicen ellos, de primera orden, que para nosotros serían pocas palabras dogmas de fe, ¿no? Cosas como, no sé, que el Señor Jesús también es Dios, la Trinidad y todas estas cosas. Entonces, al negarlas ellos, por eso que digo, técnicamente no me parece correcto llamarles testigos de Jehová, ¿no? Porque precisamente no dan... testimonio de Dios, no testifican de él del modo correcto. Entonces, bueno, pero eso es algo, digamos, es algo mío, que les digo de ese modo. Entonces, bueno, nazco y me crío en esta familia de jehovistas y yo lo soy también de modo muy practicante, igual que toda familia trataba de ser practicante, excepto mi hermano mayor. Somos tres varones en total y yo soy el segundo. Entonces, el mayor es el que... en realidad nunca le ha llamado mucho la atención y apenas pudo, más o menos al llegar a la adolescencia, pubertad adolescencia, trató de alejarse enseguida, ¿no? Pero el resto de la familia, incluyéndome a mí, como decía, estuvimos siempre muy comprometidos y fuimos siempre muy activos también en la comunidad de los jehovistas. Y entonces lo fui yo hasta los 16 años y pico, más o menos. Yo me bauticé como testigo de Jehová y... hacia todo lo que básicamente se le suele pedir a alguien en el interior de la comunidad para que pueda seguir progresando, ¿no? De hecho, llegué a tener también, bueno, para aquellos, esto a lo mejor es un dato que le puede servir para aquellos que quizás sepan cómo funciona la organización, la estructuración de la secta, o para aquellos que a lo mejor lo fueron o que estén saliendo, que recién hayan salido, ¿no? Yo llegué también a tener varios encargos, a tener numerosas responsabilidades. Digamos, el camino, si bien es cierto que era pequeño, pero el camino hacia el cual me estaba dirigiendo por mi voluntad y también me veían de ese modo aquellos que se hacen, que se les llama los ancianos, ¿no?, de la congregación. Digamos, el camino era el de seguir, dar el siguiente paso, pasar a ser un... A ver, ¿cómo es que se le diría en español? Un siervo de ministerio, bueno, no, ahora no recuerdo bien cómo se traduciría al español, pero bueno, digamos que es
el paso previo a llegar a ser anciano de una congregación. Ahora no se me escapa el nombre en español, en italiano sería servitore di ministero. Pues la cuestión servidor, es que... Servidor de ministerio sería la traducción. Traducido literalmente, sí, como muy textual, pero no sé si es el término que se suele usar en español. Bueno, en fin, como fuera, ¿no? La cuestión es que, pero llego a los 16 y pico años, como decía, y por una serie de cuestiones no ligadas a la doctrina, no es que yo haya llevado a cabo, digamos, un estudio, una investigación, y por esa razón, en virtud de ello, fue que decidí alejarme, sino que fue simplemente, digamos, por una serie de cosas que solemos experimentar cuando estamos en la etapa de la adolescencia, ¿no? Al menos la mayoría de las personas quieren mucha libertad en la adolescencia, salir con los amigos que quiera, ¿no? No sé, salir de fiesta, divertirse del modo en el que le parezca bien. Y dado que esto no se puede llegar a tener en esa comunidad, a menos que tú salgas con, tengas amigos que también sean testigos de Jehová, no puedes hacerlo. Entonces yo, estando precisamente en el instituto, empecé a tener amigos que no eran jehovistas. Así que para mí, digamos, el deseo en ese momento que imperaba era el de salir con ellos, el tener estos amigos, que no son bien vistas las amistades que no sean también jehovistas desde la perspectiva de la organización, ¿no? Porque, bueno, en virtud de aquellas palabras de San Pablo, ¿no? De que las malas compañías corrompen las, digamos, las buenas costumbres, que, por cierto, es un principio verdadero. Además, se encuentra la Sagrada Escritura y a eso uno le dice amén. Sin embargo, claro, no es que porque alguien no sea necesariamente perteneciente a, digamos, ese sistema de creencias que tú estás abrazando en un determinado momento, necesariamente esa persona sea una mala persona, no necesariamente es una mala compañía, ¿no? Pero bueno, en fin, eso de todos modos, para un adolescente ni le va ni le viene, ¿no? O sea, le da igual que si es que es considerada buena o mala, digamos, amistad, simplemente quiere disfrutar con esa persona y entonces le parece bien el salir con esa persona. Entonces, el poder hacer eso o participar en cumpleaños, todas estas cosas que están prohibidas para un jehovista, porque son prácticas demoníacas, son prácticas que desde la perspectiva de ellos van en contra, digamos, de la fe. Entonces, yo al querer hacerlas, llegó un momento en el que dije, yo quiero una determinada libertad que aquí no se me está dando. Así que me tengo que ir. No puedo seguir aquí de este modo. Así que esa fue la razón por la cual me alejé. En un primer momento, la idea era la de, digamos, seguir manteniéndome creyente en Dios, seguir siendo teísta, pero simplemente alguien que no practicaba la religión. Y de hecho, yo todavía recuerdo una vez, cuando tomé la decisión, le dije a Dios, ¿no? En una oración, bueno, Dios, perdóname, pero yo me tengo que alejar. Y bueno, en algún momento probablemente volveré, porque yo no es que como tal me quiero alejar de ti, yo simplemente quiero más libertad. Así que bueno, ya veremos cuándo será, pero bueno, por ahora me voy a alejar. Y durante los primeros meses, después de haber dejado la secta, yo me sigo considerando a mí mismo, digamos, alguien que cree en Dios. No por razones, digamos, por motivos racionales, ¿no? Sino porque simplemente se me había enseñado que Dios es real desde niño. Entonces yo lo había creído de ese modo, para mí era una verdad indiscutible en ese momento. Hasta que luego, poco a poco, en la medida en la que, eso pasa como siempre pasa, en la medida en la que uno se va alejando de Dios, se va acercando, se va adentrando siempre más en el pecado y por lo tanto empieza a abandonar algunas de las creencias que antes tenía, a veces digamos, persuadido por buenas razones, otras veces, o las que parecen ser buenas razones, otras veces, en cambio, simplemente porque la lejanía, vamos a decir así con una analogía, la lejanía del fuego, ¿qué es lo que te hace experimentar? Pues el frío, precisamente, ¿no? Y entonces, en la medida en la que estás en un lugar siempre más frío, pues vas pensando siempre menos quizás en que el fuego pueda ser real o no, o cuánto pueda ser beneficioso en tu vida o no, precisamente porque no lo estás experimentando. Entonces, de modo similar, en la medida en la que durante los siguientes meses me fui alejando de Dios, poco a poco fui cayendo, digamos, a nivel teórico en un agnosticismo.
A nivel práctico, en cambio, en un ateísmo, ¿no? Hago esta distinción porque a nivel teórico, si es que alguien me hubiera preguntado, bueno, pero ¿tú consideras que Dios existe o no? ¿Estás a favor o en contra? La respuesta como tal hubiera sido, por mi parte, no lo sé, porque no tenía, digamos, razones por las cuales que me hacían inclinar hacia un lado o hacia el otro. Pero a nivel práctico vivía como un ateo. Es decir, como que si Dios no existiera, como que si Dios fuera irreal, porque no lo veía en mi vida, no lo veía en la vida de nadie más. Así que, bueno, es un poco la cuestión, digamos, el panorama. Oye, mi hermano, quisiera hacerte un par de preguntas hasta este punto, porque realmente lo que es el movimiento de los Testigos de Jehová no es algo que sea muy conocido por la mayoría de las personas. La mayoría de las personas están familiarizados con lo que es la Reforma Protestante, con los bautistas, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Pero lo que es el movimiento de los Testigos de Jehová, hasta cierto punto es algo como que para muchos es un misterio. Y quizás para los que nos van a estar escuchando, ¿por qué no nos dices, quizás de manera resumida, quiénes son los Testigos de Jehová? Porque lo que yo entiendo, nacen a finales del siglo XIX, ¿no? Y creo que tan a la mano nacen aquí en Estados Unidos. Y de alguna manera, pues, se propagan también por todo el mundo. Interesantemente, ellos a veces tocan la puerta de mi casa. En la mayoría de las ocasiones no estoy, pero se queda grabado en la cámara que tengo. Y creo que hasta conocen mi nombre porque llegan preguntando por mi nombre. Un día de estos quizás tenga una charla con ellos y quizás hasta la grabamos, la subimos al canal. Pero por ahora, quisiera preguntarte, tú cuando te bautizaste, ¿qué edad tenías más o menos? Ahora un pequeño lapsus. Tenía entre, a ver, mi padre, alrededor del, no recuerdo si había recién cumplido los 12 o si tenía que cumplir los 12 años. 11, okay. 12 años, por ahí. No recuerdo la fecha exacta. Pero por lo menos no eras un infante, no eras, no era un infante, decimos, no, de pañales, ya eras un jovencito de 10, 12 años. Ok, ¿tú recuerdas qué fórmula utilizaron ellos para bautizarte? Sí, la fórmula que usan los Testigos de Jehová es la trinitaria, aquella que se lee en el Evangelio según San Mateo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, sin embargo, ellos no creen en el dogma de la Santísima Trinidad como lo estableció la Iglesia Católica en Nicea en el 325, ¿no? ¿Qué concepto tienen ellos de, por ejemplo, Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad? ¿Cuál es el concepto realmente que ellos tienen de Jesús? Pues, en cuanto a su divinidad. Claro, desde su perspectiva, el Señor Jesús no es Dios, sino que es una criatura. En particular, es la primera criatura que en absoluto hizo Dios. Y al decir en absoluto es en el sentido de únicamente, ¿no? Entonces Dios, para ellos Dios es únicamente el Padre, que se llama Jehová, y sostienen que él por sí solo creó a Jesús y que a partir de ahí, juntamente a Jesús, fue creando el resto de las cosas. Entonces, desde su perspectiva, el Señor Jesús no es en absoluto, no tiene en absoluto una personalidad divina, su naturaleza no es divina, sino que es creada. Es la criatura más noble, más importante, más excelente que Dios haya hecho, porque los atributos que él tiene, los poderes que él tiene, no los tiene ninguna otra criatura, y sin embargo, no es como tal Dios, sino que es un ser, es un ente limitado como todos los demás. Es un poco lo que ellos entienden con respecto al Señor Jesús. Y eso quizás podríamos decir que es lo que los separa a ellos de los demás grupos protestantes, ¿no? Porque incluso los protestantes no los miran a ellos como otro grupo protestante más, sino como una secta, ¿no? Que realmente pues tiene este tipo de herejías, porque hay que llamarle tal cual es, ¿no? Negar este dogma de fe, pues es una herejía, que en la mayoría de los protestantes, en cuanto hablando de la ortodoxia, pues sí, sí abrazan, ¿no? Ahora, ¿cuáles son aquellas otras ideologías o doctrinas
radicales meramente que tú recuerdas que tienen los testigos de Jehová? Y lo digo esto preguntándote porque eres el primero que entrevisto que tiene ese trasfondo. Y como repito, hay muchas personas que desconocen lo que es este movimiento meramente. Se escuchan por todos lados, pero no conocemos realmente a profundidad de qué se trata este movimiento de los testigos de Jehová. Entonces, ¿cuáles serían aquellas ideologías radicales o doctrinas meramente, como ya bien mencionaste el tema de la Trinidad, que ellos tienen y que tú quizás recuerdas y puedes compartir con nosotros? Bueno, otra herejía que es muy importante, muy seria, que tener en cuenta, es también la negación de la divinidad, incluso de personalidad del Espíritu Santo. Para ellos, el Espíritu Santo no solo no comparte la naturaleza divina, no es consustancial, diríamos, en teología con el Padre, sino que además no es ni siquiera una persona, sino que es una fuerza. Ellos le dicen que es la fuerza activa de Dios, que luego ve tú a saber lo que significa exactamente, porque cuando alguien tiene que, no sé, definir, por ejemplo, qué es una fuerza, bueno, una fuerza es, digamos, en términos generales, capacidad para ejercer un trabajo, para ejercer una acción, ¿no? Pues eso que significa en Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo sea su fuerza activa. Bueno, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que ellos sostienen con respecto al Espíritu Santo. Otras cosas también importantes que ellos niegan, bueno, por ejemplo, para nosotros como católicos, digamos, comparten un poco muchas de las cosas que sostienen los protestantes con respecto a nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que hace que se conviertan en, digamos, en una herejía cismática. O sea, niegan el papado, niegan que la iglesia sea lo que nosotros sostenemos que es, que más cosas. La Biblia la consideran, sí, como infalible, como palabra de Dios, eso es cierto. Y tienen algo, curiosamente, irónicamente, que se parece mucho a lo que es el magisterio en el catolicismo. Porque ellos también tienen un magisterio propio suyo, que es aquel por el cual también se interpreta correctamente la Sagrada Escritura, de tal suerte que no son, digamos, tan sola escritura como a lo mejor se podría pensar asociándolos, digamos, con los protestantes, porque ellos no sostienen que, digamos, únicamente la Biblia es infalible y que cada uno de ellos, de modo individual, en virtud del libre examen, puede entender la Biblia correctamente. Sí sostienen que el Espíritu Santo les puede guiar para poder entender la Biblia, y sin embargo, esa interpretación siempre debe sujetarse a lo que su cuerpo directivo, o sea, lo que sería su magisterio, finalmente determina que es la interpretación correcta. Entonces eso, como digo, irónicamente se parece bastante a los católicos. Lo que pero también niegan es, por ejemplo, la Santa Tradición, y sostienen que la iglesia que fundaron los apóstoles, pues esa iglesia, a partir de la muerte de San Juan, de San Juan Apóstol, se corrompe, empieza una corrupción inmediata hasta que finalmente se restauró precisamente con el comienzo de este movimiento secta, como tú bien decías, hacia finales del siglo XIX, con Charles Taze Russell, que precisamente ocurrió ahí en Estados Unidos, que empieza este movimiento. Él era protestante, él era presbiteriano, se aleja del protestantismo y funda, digamos, una escuela de estudio bíblico. Entonces va reuniendo poco a poco algunas personas que estaban interesadas en profundizar la Biblia, interpretándola ellos juntos. Rápidamente, según sostiene la tradición, un poco aquello que sabemos también por los hechos, él es nombrado por los mismos miembros de esta comunidad, muy pequeña en un primer momento, como líder, y poco a poco, por medio de una muy buena, digamos, estrategia de venta, de promociones publicitarias, logran empezar a ser siempre más grandes, a expandirse, a difundirse. También logran llegar, digamos, a tener ingresos muy buenos, cantidades que son realmente, en la actualidad, les ha llevado a que estas cantidades sean
sean, digamos, cifras exorbitantes, y nada, y finalmente han llegado donde están. Oye, mi hermano, también pudiéramos quizás añadir a todo esto que ellos tienen su propia traducción, ¿no? De la Biblia. También, ¿sí? Ellos tienen también su propia traducción de la Biblia. De hecho, este es un dato muy curioso, muchos no lo saben y muchos de los jehovistas no lo saben, pero es un dato cierto, que su versión de la Biblia en la tapa, ellos no pueden poner Santa Biblia. Ellos lo tienen escrito en absolutamente todas, traducción del Nuevo Mundo, de las Sagradas Escrituras. Pero algo así como Santa Biblia, no sé, Biblia Sagrada o cualquier cosa parecido, no lo pueden poner porque es recontra que conocido por todos, fuera de la comunidad de los jehovistas, que esa es una versión muy adulterada y que en realidad tiene unos cambios tan importantes, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene cambios tan importantes que no puede ser considerada desde una perspectiva académica, ni siquiera la Santa Biblia. Interesante. De hecho, hay uno de los versículos para aquellos que nos van a estar escuchando, si tienen la oportunidad de poner sus manos en una Biblia que se le conoce la traducción del Nuevo Mundo, San Juan 1:1, ¿no? Es uno de los versículos más distorsionados que se pueden encontrar en esa Biblia, ¿no? Que tiene los testigos de Jehová, porque dice en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, ¿no? Haciendo una distinción, como bien mencionaste, de Dios Padre con Dios Hijo, pero de una manera pues todavía inferior, ¿no? Con D minúscula. Sabemos que en nuestras Biblias, en todas las Biblias, incluso protestantes, pues no dice un Dios, sino que era Dios, ¿no? Hablando, como dice en el versículo 14 de San Juan 1, que y la palabra se hizo carne, ¿no? Y habitó entre nosotros, hablando de la segunda persona de la Trinidad, que es consustancial, ¿no? Con el Padre y también con el Espíritu Santo. Entonces, estas son quizás, de manera resumida, las herejías o ideologías meramente radicales que existen dentro del grupo de los testigos de Jehová. Y es bueno que lo demos a conocer para las personas que nos van a estar escuchando, se familiaricen quizás un poco más con las creencias de los testigos de Jehová. Ahora, mi hermano, ¿alguna vez te hiciste esta pregunta? Porque quisiera saber cómo la resuelven los testigos de Jehová cuando hablamos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas, pero son realmente un solo Dios. Entonces, en las Escrituras vemos que los apóstoles, en varias ocasiones repetidas, le dieron adoración a Jesucristo. Los testigos de Jehová, ¿tú recuerdas si ellos hablan de darle adoración a Cristo o cómo manejan eso? Porque pueden ellos sin saber, sin realmente hacerse esta pregunta, estar cayendo en lo que sería idolatría, porque si Jesús no es igual consustancial con el Padre y le estás rindiendo a adoración a alguien que no es el Padre, entonces, ¿cómo resuelven esta problemática que pudiéramos realmente acusarlos de idólatras, ¿no? Porque están adorando a la segunda persona de la Trinidad, pero que para ellos, según su óptica, pues no es igual a Dios Padre. ¿Cómo resuelven eso los testigos de Jehová? Claro, mira, curiosamente, esta es una de las cosas que yo me planteé muy seriamente cuando empecé a considerar el volver a Dios después de haber estado alejado de él, después de para tratar de discernir si efectivamente tenía que dejar mi agnosticismo para pasarme otra vez al deísmo. Y en ese caso en particular, digamos, en qué religión me tenía que meter, ¿no? Así lo veía yo. Si bien es cierto que la palabra, o sea, religión, solamente hay una, propiamente hablando, porque solamente, dado que solo hay una verdadera, pues no se puede hablar de muchas religiones. Pero bueno, por una cuestión de la equivocidad de las palabras, se dice que hay muchas religiones, ¿no? Entonces, ese fue mi razonamiento en ese momento. Bueno, si yo termino aceptando que Dios efectivamente es real, hombre, no me puedo meter, no puede dar igual cualquier religión. Me parece algo de lógica muy básica, dado que se contradicen entre ellas. Así que, ¿qué tengo que hacer? Me preguntaba. Volver y con los jehovistas, o a lo mejor hacerme protestante, pentecostal en particular, ¿no? Que mi esposa ahora, en aquel momento era mi chica, ¿no? Mi novia, ella era pentecostal. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Entonces, bueno, fue en ese proceso de búsqueda, de investigación, una de las cosas que tuve que resolver, que solucionar. Y justamente me hice la misma pregunta. ¿Cómo es que en esta Biblia, ¿no? Que usaba yo en aquel momento, la Reina Valera, ¿cómo es que aquí pone adoración? Pero luego voy a la versión de los testigos de Jehová y me pone otra palabra. Ojo, que aquí es donde está el sofisma,
por medio del cual ellos pretenden dar una respuesta, una solución, ¿no?, a esta cuestión. Ellos usan, hay también, digamos, la polisemántica de las palabras, en particular que tienen las palabras griegas, ¿no? Porque el vocabulario griego es un vocabulario muy restringido comparado, por ejemplo, con un vocabulario español de la actualidad. El vocabulario griego en particular de aquella época, del primer siglo, tenía alrededor de unas 8.000, 8.000 y pico palabras. Hoy en día nosotros tenemos, si mal no recuerdo, como más de 70 o 80 mil, ahora no recuerdo el dato exacto, pero bueno, va por ahí la cosa. Entonces, imagínate, querer expresar todo lo que nosotros expresamos con todas las palabras que tenemos, con, digamos, el 10% más o menos de las palabras que tenemos hoy en día nosotros a disposición. Entonces, y esto es cierto, ¿no? Las palabras griegas se pueden traducir de acuerdo al contexto de un modo u otro. Y la palabra que nosotros traducimos por adoración en esos contextos, ¿no?, o sea, relativos al Señor Jesús, ellos lo traducen que sería válido si el contexto se lo permitiera. El problema es que el contexto no se lo permite, pero bueno, ellos lo traducen como homenaje. Entonces, cuando nosotros leemos que los discípulos a lo mejor le rendían adoración o la adoraban al Señor, cuando, por ejemplo, ¿no?, no sé, cuando vemos, ahora que nos estamos aproximando a la Navidad, que llegan los magos y le adoran al Señor, ¿no?, y que además le llevan también todos esos dones, pues ellos ahí lo traducen como que le homenajean. Entonces, claro, no es lo mismo homenajear a alguien que adorar a alguien. Se puede adorar, dicen ellos, solo a Dios, únicamente a Él, pero homenajear pues, se puede hacer con cualquier persona, ¿no? Podemos homenajear a nuestros padres, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a algún líder político importante, a algún buen filósofo, teólogo. Sin embargo, la adoración solo es para Dios. Y dado que ahí ellos lo que están haciendo es rendirle homenaje y no adoración, pues entonces está solucionado el problema. Pero como digo, esto en realidad es un sofisma porque el contexto no se lo permite, no tiene nada que ver. Así que, bueno. Buenísimo. Oye, mi hermano, otra cosa también que recuerdo, porque te digo, no conozco así mucho, pero quizás lo básico de lo que son los testigos de Jehová, porque los tenemos aquí en Estados Unidos por todas partes, pero otra cosa que también ellos niegan es la existencia del infierno. Corrígeme si estoy equivocado. Correcto. La existencia del infierno, del purgatorio, desde su perspectiva, existe solo o el cielo eterno, la bienaventuranza eterna, que tampoco es un cielo en el sentido propio de la palabra, ¿no? Porque desde su perspectiva, hay, digamos, de las personas de aquí en la tierra, hay dos grupos. De todos aquellos que se salvan, hay dos grupos. Unos, que es un número muy restringido, 144.000 ungidos, que serán aquellos que sí reinarán, propiamente hablando, literalmente, en el cielo con el Señor. Y luego otro número mucho más grande, que de hecho ni siquiera se sabe, se conoce cuál es el número exacto, simplemente es una gran multitud de personas que poseerán la Tierra. O sea, la Tierra, nuestro planeta, digamos, experimentará una reforma, una transformación. Una regeneración. ¿No? Uh-huh. Una regeneración, sí. O sea, volverá a lo que sería, digamos, el paraíso en el Edén, ¿no? En donde estuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes del pecado. Solo que eso será en todo el planeta, y no solo en una pequeña región con un pequeño huerto y nada más, sino en todo el planeta. Y entonces esta gran multitud estará aquí en este planeta, que sería entonces, digamos, metafóricamente hablando, como un cielo. Entonces, ahí es donde, entonces, o se va a experimentar aquel que es salvado, o va a experimentar la bienaventuranza eterna, ya sea en el cielo o aquí en la tierra, o bien ahora se me va la palabra, la aniquilación total de su ser. Es decir, no va a haber un infierno, ni puede haber tampoco un purgatorio, porque también es otra cosa que niegan, como decía, porque la persona que está en contra de Dios, la persona que se pierde eternamente, pero y termina siendo aniquilado por Dios, deja de existir por completo. Wow, mi hermano, nada más escuchándote, hay un montón de ideas radicales que existen en el movimiento de los testigos de Jehová que muchas personas realmente desconocen. Hace ya mucho, mucho tiempo atrás, la primera experiencia que yo tuve hablando de lo que era la fe no católica en este país de Estados Unidos fue con un testigo de Jehová, de hecho. Él me traía estudios bíblicos. Ya mi hermano
biológico, él ya era protestante y veía que este testigo de Jehová venía a nuestra casa a traer estudios de la Biblia. Y bueno, yo era el que estaba más abierto, ¿no? Entonces yo le prestaba atención a este muchacho. Y después de varias sesiones, yo realmente sentí que me estaba convenciendo, ¿no? Me estaba ya invitando a su salón del reino, porque yo le llamo así salón del reino, a su iglesia. Y una ocasión mi hermano me dijo, y esto para mí fue el detonante, porque ya tenía yo una bebé, una hija, y era yo padre, y me dijo mi hermano, ¿sabías que si tu hija, piensa en tu hija, me dice, si tu hija un día necesitara sangre tuya, tú no puedes salvarle la vida, no puedes donarle sangre? Y entonces para mí eso fue muy raro, muy extraño, el pensar, ¿no?, en mi hija, a quien yo quiero mucho, cómo es que si ella está en una situación donde necesita una transfusión de sangre, ¿cómo es que no le puedo dar? Entonces ahí fue cuando en la próxima sesión que tuvimos yo le hice esta pregunta y realmente no supo cómo respondérmela, ¿no? Fue a varios pasajes del Antiguo Testamento para justificar, ¿no?, este rehusamiento, ¿no?, de poder donar sangre o de dar sangre. Entonces ya desde ahí me desvinculé de esta persona, dejé de tratarlo, dejé de escucharlo, y fue de esas cosas que yo recuerdo, ¿no?, que son meramente radicales, que se tienen en los testigos de Jehová, y que es necesario que las personas que nos van a escuchar, pues se den cuenta, ¿no?, de todas estas cosas, creencias que se tienen. Entre todas estas, mi hermano, también creo que dijiste en tu testimonio que ellos no celebran realmente ni cumpleaños y cosas como esa. Correcto. ¿Y por qué la razón, mi hermano, de que ellos no se rehúsan a hacerlo? ¿Es algo así como de que si lo haces es como que eres mundano? ¿Cuál es el concepto que se tiene de eso? Sí, para ellos festividades como cumpleaños, Navidad y otras cosas parecidas tienen un origen demoníaco, ¿no? Porque según ellos, pues se remontan a que, bueno, digamos, antiguos mitos, por medio de los cuales antiguamente, o sea, la gran mayoría de las personas, por no decir todos, hasta más o menos, al menos, ¿no? Al menos, que fue cuando se empezaron a cuestionar de modo razonable estos mitos, hasta el séptimo, sexto siglo más o menos antes de Cristo, cuando empieza, digamos, la filosofía griega, al menos aquí en Occidente, ¿no? Todas los pueblos se movían por los mitos, porque un mito no es algo, al menos en sentido histórico, no es algo que, digamos, que no existe, ¿no? Hoy en día le diríamos, bueno, tal cosa es un mito en el sentido de, bueno, pero eso es una falsedad, es algo que no existe, ¿no? Pero antiguamente, por tanto, en un sentido tradicional, la palabra mito, lo único que quiere significar es, digamos, una explicación dada de algo con palabras fácilmente entendibles para las personas y sobre todo porque no se conocían bien las causas que llevaban a determinados efectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día, por poner una analogía para que esto se entienda, ¿no? Cuando mi hija mayor me pregunta, oye, papá, ¿y por qué ahora es de día y luego de noche? ¿Y por qué ahora es de noche? Entonces yo le digo, bueno, porque ahora el sol está despierto y cuando se hace de noche, bueno, es que el sol se fue a dormir y se despertó la luna, porque todavía es pequeña, no ha cumplido los 4 años, entonces, ¿cómo le voy a explicar, ¿no?, digamos, toda la fusión nuclear que se da en el Sol y el movimiento rotativo de nuestro planeta con nosotros también? Bueno, en fin, sería algo que nunca podría entender, ¿no? Una vez, de hecho, me acuerdo, ¿no?, que estábamos en el coche, también con otra persona, ¿no? Entonces ella pregunta, ¿y por qué la luna nos sigue de noche, ¿no? ¿Y por qué la luna nos sigue? Entonces esta otra persona le dice, no, pero mira, cariño, es que no es que nos sigue como tal, sino que nuestro planeta es redondo, es circular, y por lo tanto nosotros vamos dando vuelta, entonces parece que nos sigue, pero no es que como tal nos sigue, ¿no? Y yo dentro de mí decía, no te va a entender. Y finalmente, de hecho, volvió a preguntar lo mismo como 4 o 5 veces, hasta que finalmente, bueno, se bajó del auto esta persona, ¿no?, que la estábamos llevando a su casa. Entonces yo le digo, al siguiente día, en realidad fue, ahora que lo recuerdo bien, al siguiente día le digo, ¿te acuerdas que ayer preguntabas por qué la luna nos sigue? ¿Y te has dado cuenta de que también el sol nos sigue? Y dice, sí, es verdad, ¿y por qué? Digo, bueno, porque Dios los hizo para que nos iluminaran y para ayudarnos y bendecirnos de ese modo. Y ya está, y dejó de preguntar. O sea, entonces, ¿esto qué es? Es una explicación, en un sentido tradicional o histórico, se diría mitológica. O sea, en el sentido de, te estoy explicando algo
de un modo sencillo para que tú lo puedas entender, porque no vas a poder entender bien las causas que están detrás, ¿no? De todo esto. Entonces, antiguamente, esto ahora sí, para vincularnos otra vez con lo que me preguntabas, antiguamente muchos, por ejemplo, sostenían que al poner las velas en un, por ejemplo, en un pastel o otros tipos de rituales, ¿no? A lo mejor un poco más antiguos, que se tenían en los cumpleaños, pues de ese modo se ahuyentaban los espíritus malos, y otras cosas por el estilo. La Navidad, en cambio, con respecto a la Navidad, sostienen que, bueno, que sostienen también muchos otros, lamentablemente, que son ya cristianos, que, bueno, se trata simplemente de un modo por el cual la Iglesia Católica quiso, digamos, darle el contentillo a los feligreses, a los laicos, ¿no? Que venían del paganismo, no querían abandonar la adoración al dios Sol, y entonces, pues, se inventaron la historia de que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre. Es la explicación que muchos lamentablemente siguen comprando, pese a que históricamente ni siquiera se sostiene. Pero bueno, en fin, entonces de este modo también el origen de la Navidad sería pagano, según los testigos de Jehová. Entonces es por estas cosas que dicen, bueno, ¿sabes qué? Estas fiestas, mira el origen que tienen. Y además dicen, ¿aparece en la Biblia acaso? Si no aparece en la Biblia, pues entonces, ¿por qué celebrarlo? En la Biblia no aparece nadie que festeje el cumpleaños, nadie que festeje la Navidad. Así que nada de cumpleaños, nada de Navidad, nada de ninguna otra fiesta. De hecho, muchos ni siquiera celebran el aniversario del propio matrimonio, porque tal cosa no aparece nunca en la Biblia y también en algunos antiguos pueblos, precisamente, tiene también así como unas connotaciones que podrían dar la impresión de que sean demoníacas, cuando en realidad no lo son. Entonces, muchos a lo mejor se más o menos desean un feliz aniversario verbalmente, ¿no? Pero no hacen algo especial, como no sé, a lo mejor irse a cenar juntos o hacer alguna otra cosa, digamos, un poco más especial para precisamente festejar un día tan importante como es el aniversario de un matrimonio. Wow, qué interesante. Oye, mi hermano, una preguntita más. ¿Cuál es el énfasis detrás de ellos de tocar puertas? No sé si alguna vez te tocó acompañar a alguien, algún familiar, a tocar puertas. Si ellos, por ejemplo, no creen que todos van a ir al cielo, sino un grupo selecto, y al mismo tiempo no existe el infierno, ¿cuál es el motivador detrás de ir a tocar puertas y convertir a las personas si al final, pues, no hay cielo? Sí, hay una herencia, como bien mencionaste, donde van a heredar el mundo, pero ¿qué pasa entonces con aquellos que simplemente no creen, no se hacen a los testigos de Jehová? ¿Ellos creen que van a ser aniquilados por Dios y van a dejar de existir? ¿O cómo resuelven eso ellos? Sí, entonces aquellos que no reciben la salvación serán aniquilados. No solo personas, sino también los espíritus o ángeles malos, okay, o sea, los demonios, los que se suelen conocer como demonios. Ellos también serán aniquilados, ¿ok? El diablo, o sea, todos ellos serán aniquilados. Porque desde su perspectiva, digamos, aquí también tienen un sofisma, ¿no? Porque tienen un principio, parten de un principio verdadero. Y luego, pero lo tuercen por completo y llegan a una conclusión falsa. Porque la palabra infierno, técnicamente hablando, en la Sagrada Escritura, no aparece como tal. Solo hay una vez en la que se usa, no recuerdo ahora, me parece que es en Segunda de Pedro, pero que la palabra que ahí se usa como tal, que es la palabra en latín infernus, o sea, hace referencia a lo que era el infierno, traducido al español, para los griegos antiguamente, que era el lugar, sí, donde estaban los muertos, pero no en el sentido del infierno que hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos como significado, tanto cristianos como no cristianos, ¿no? Alguien piensa en el infierno y qué es lo que está pensando. Bueno, en aquel lugar de castigo eterno donde alguien puede ir a parar si es que muere estando en desgracia, ¿no? Bueno, pero antiguamente para los griegos el infierno no era otra cosa que el lugar de los muertos como tal. Aquello que, por ejemplo, en hebreo sería el Seol, y entonces simplemente es el lugar de los muertos. Y nada, pero no es digamos, un lugar donde van a estar existiendo, sino un lugar en el cual, como tal, no es que está existiendo. O sea, no se trata de una eternidad, es simplemente un lugar temporal, y nada más, en la espera de una resurrección, para luego finalmente recibir una sentencia, si esta es positiva,
pues entonces, o será, si eres parte de los 144.000, estarás en el cielo, o si eres parte de la gran multitud, estarás aquí en la tierra, y si la sentencia es negativa, entonces serás aniquilado, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que ellos sostienen, y como decía, técnicamente hablando, es cierto que la palabra infierno, y sobre todo en el Nuevo Testamento, ni mucho menos en el Antiguo, como tal, no está. La palabra griega, que se traduce como infierno, en realidad es gehenna. O sea, lo que sería más correcto quizás traducirla como segunda muerte, ¿no? Y esta segunda muerte, nosotros entendemos que se trata de una separación eterna de Dios que se experimentará eterna, o sea, para siempre, no tiene final, pero no porque se dé una aniquilación, sino porque va a ser para siempre y ya está, sin más, ¿no? Solo sería esto. Mientras que en cambio ellos con segunda muerte entienden, digamos, te toman como punto de referencia lo que es la muerte biológica primera. El momento en el que ahora, si me pasara algo hipotéticamente hablando, yo muero, entonces, digamos, filosóficamente diríamos que mi alma se separa de mi cuerpo, pero bueno, la cuestión es que se da desde una perspectiva materialista, la muerte no es esto, la muerte simplemente es eso, o sea, es como aniquilación, ¿no? Dejas de existir tú por completo. Entonces ellos toman como punto de referencia la primera muerte y de ahí dicen, a veces, la segunda muerte. Es en el sentido de otra aniquilación, ¿no? Una vuelta a la aniquilación, pero esta vez va a ser una aniquilación eterna. No es que vas a estar en una etapa, digamos, de dormición, sino que va a ser una aniquilación propiamente hablando y además eterna para siempre. Entonces, esto es lo que ellos sostienen con respecto al infierno. Así que en su predicación, ¿no? A la hora de compartir la fe con otros, que yo sí lo hice y también muchas veces, pues lo que ellos hacen es más que nada enfocarse en lo que sería una, digamos, una recompensa, ¿no? Y es además algo que desde una perspectiva de persuasión es también bastante buena. Si es que por bueno entendemos como punto de referencia no el bien verdadero, el bien objetivo, sino aquello que culturalmente hablando se puede llegar a pensar que puede ser bueno, ¿no? En una determinada etapa histórica. Por ejemplo, pensemos en la actualidad, la posmodernidad, una posmodernidad en la que nos encontramos, donde ya no existe una verdad que sea objetiva, sino que todo depende de los sentimientos, dependiendo de cómo yo me siento ahora, tal cosa va a ser verdadera o falsa, buena o mala, bella o fea. Pues entonces, en virtud de esto, hoy en día funciona muy bien la técnica de persuasión de enfocarte solo en la recompensa sin pensar en el castigo. Entonces, hay muchos hoy en día, incluso por ejemplo con los niños, aconsejan los educadores de hacer esto, le aconsejan mucho a los padres de, bueno, no le digas que le vas a castigar, sino que dile que si es que se porta bien, va a tener un premio, que lo vas a recompensar. Y esto, bueno, se usa también en técnicas de marketing y otras cosas, ¿no? Por eso también de ahí todo el consumismo que lamentablemente se experimenta en la actualidad. Y bueno, de un modo similar, entonces ellos hacen un poco esto, ¿no? Dicen, bueno, es que si nosotros simplemente vamos a enfocar nuestra evangelización desde la perspectiva del premio, de la recompensa. Si alguien nos pregunta por el castigo, le vamos a decir que el castigo consiste en la aniquilación y lo contraponen con lo que es el beneficio, ¿no? El premio. Entonces dicen, ¿de verdad tú te vas a querer perder una vida sin sufrimiento, sin llanto, sin tristeza, sin problemas? ¿De verdad te quieres perder eso? Y en lugar de eso, ¿vas a querer ser aniquilado para siempre? ¿Dejar de existir? Piensa que feo, ¿no? No, eso no está bien. No. Entonces, la cosa va un poco por ahí. Por eso que, bueno, para muchos sirve esto, porque si tú lo piensas, las técnicas de evangelización de los testigos de Jehová son las mismas técnicas que se usan en cualquier secta. Ellos a veces es fuerte de escuchar. Sin embargo, también es como te decías también antes, ¿no? La verdad se tiene que decir. La organización de los testigos de Jehová es una secta, propiamente hablando. En cuanto a su estructura, el modo de actuar, sus operaciones, en cuanto a todo, es una secta. Entonces, ¿cómo se operan las sectas? Pues se apunta precisamente a aquellas personas que se encuentran en, digamos, en una etapa de su vida en la que
digamos, emocionalmente hablando, en cuanto a su estado de ánimo y un poco, digamos, a su vida en general, es, digamos, como está como en un momento de decadencia. Entonces, la persona se siente mal emocionalmente, no tiene un buen punto de referencia sobre el cual, digamos, construir su vida y así entonces, por lo tanto, estar firme. Y entonces estas personas son, digamos, blancos fáciles para cualquier tipo de secta, no solo para ellos, sino para cualquier tipo de secta. Y a estas personas es a las que precisamente logran terminar de convencer. Yo, por ejemplo, tengo uno de mis mentores, el doctor Daniel Siegel, doctor en filosofía. Él, por ejemplo, también cuenta cómo, y dice, ¿no? No entiendo cómo es que yo también caí en una secta. Él también estuvo en una secta, en otra, no de los Testigos de Jehová, sino en otra secta en Argentina. Y dice, también con todos mis estudios, con toda mi preparación, mi formación, aún así caí en una secta y estuvo ahí bastante tiempo. Y eso precisamente se debe a que la etapa en la que se encontraba en ese momento, emocionalmente hablando, no era la mejor. Entonces, cuando alguien se encuentra en esa etapa, da igual toda la, digamos, formación, preparación que pueda tener a nivel intelectual, porque la parte emocional también, lamentablemente, muchas veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y eso, pues en una secta saben muy bien cómo dirigir esto. De hecho, los testigos de Jehová se forman, casi diríamos en un sentido académico, porque ellos tienen sus escuelas de formación. Aquellos que no pueden ir a una escuela de formación también los forman de otro modo, que es por medio de otras publicaciones y tratados que están dirigidos no a todas las personas, sino solamente a aquellos que ya se encuentran en esa comunidad, en esa secta. Entonces a ti, por ejemplo, no vendrían con ese librito que ellos tienen que estudiar, que ellos por medio del cual se tienen que preparar. A ti no te vienen a ofrecer esa como publicación, ¿no? Para que tú también te puedas llegar a conocer a Dios y puedas acercarte a los jehovistas, ¿no? Sino que a ti te vienen con a lo mejor, no sé, El Despertar o con cualquier otra revista o libro también, pero que, digamos, no es de formación en ese sentido. Entonces ellos reciben esta formación, que lo sepan o no, ellos la reciben y es por eso que saben bien cómo dirigir las conversaciones, porque están formados en cuanto también a oratoria, retórica, y es por eso de hecho que hay muchos que a veces incluso llegan a decir, no te pongas a discutir o debatir con un testigo de Jehová, porque es más probable que él te convenza a ti a que tú le convenzas a él. Sí, es verdad, es verdad. Tienen un sistema muy interesante de capacitación, ¿no? Ahora, hablando de la capacitación, mi hermano, ¿qué tan frecuentemente se reúnen ellos a la semana? Porque, vamos a ser sinceros, el católico no es mucho de estudiar. El católico no es mucho de ir a misa frecuentemente, si acaso cada domingo y listo, ¿no? Nos vamos a casa. Pero en lo que es el movimiento de los Testigos de Jehová, ¿qué tan frecuente buscan ellos el capacitarse, como bien mencionas? Bastante a menudo. A ver, para cuando yo todavía era testigo de Jehová, nos reuníamos 3 veces a la semana. Martes, jueves y dependiendo, digamos, de la congregación, de la comunidad, se suelen reunir o un sábado o un domingo. Depende un poco bueno, de toda una serie de factores, ¿no? Pero bueno, eran 3 veces a la semana. Hasta donde yo sé, ahora creo que lo han bajado a 2. O no sé si a lo mejor depende de las zonas, ¿no? No sé si a lo mejor tiene que ver con si hay, ven que hay, digamos, disposición y ganas por parte de las personas en un determinado distrito de la ciudad de reunirse 3 veces y lo siguen haciendo así. Pero hasta donde yo sé, creo que ahora de modo general son 2 veces a la semana. ¿Dirías que 1 hora, 2 horas cada reunión? Bueno, un poquito más también. Wow. Puede, a ver, depende, ¿no? Depende de la ocasión. Pero digamos que como promedio, la reunión de entre semana es, al menos, bueno, para cuando yo, como digo, era testigo de Jehová, las reuniones de entre semana eran entre 1 hora y 1 hora y media. Y la del fin de semana, sí, ponle como unas 2 horas más o menos. Pero que también, como digo, dependiendo de la ocasión, incluso podría a lo mejor llegar a extenderse y ser más. Eso sin contar el tiempo que le invierten tocando puertas, ¿no? Que son también Correcto. otras 2 o 3 horas quizás del día sábado, ¿no? Por así decirlo. Sí, pueden ser 2 o 3 horas, pueden ser hasta más, dependiendo de, digamos, tu compromiso con la evangelización, ¿no? Tampoco ahora sé muy bien cómo lo traducen esto al español, pero bueno, digamos que hay una. Es que porque la traducción
literal, textual, en italiano es pioniere, en español textualmente sería pionero, ¿no? Pero no sé, como digo, si este es el término que usan en español, básicamente consiste en alguien que se compromete con alcanzar en un mes, en 30 días, un mínimo de 50 horas predicadas, o sea, de evangelización. Y hay una segunda categoría que es incluso más, no recuerdo ahora si son 70 u 80, pero bueno, va por ahí la cosa. O sea, y eso es un montón de tiempo, entonces invertido todas las semanas. Yo recuerdo cuando alguien quería hacer algo así, yo lo he hecho una sola vez, digamos, me postulé para las 50 horas mensuales, pues tienes que estar todos los días. O todos los días, un par de horas más o menos, evangelizando. Y si es que no puedes hacerlo todos los días, supongamos, ¿no? A lo mejor puedes una o dos veces por semana. Bueno, imagínate, en vez de 2 horas todos los días, en una semana serían 14 horas. Imagínate, 14 horas en 1 o 2 días. Y hay personas que logran hacer eso. Wow, es bastante, mi hermano. Pues tiene sentido. Para aquellos que quizás van a estar quizás preguntando por qué es que los testigos de Jehová tocan las puertas, muy a menudo llegan a mi lugar de donde vivo, etcétera, etcétera, es por eso, ¿no? Como bien mencionas, hay un motivador detrás de, ¿no? Sí, y E no solo incluso esto, como. porque, perdón que te interrumpa, porque esto es con respecto, digamos, a lo que sería digamos, un máximo, ¿no? Para aquellas personas que quieren llegar a tener un compromiso mayor con la evangelización. Pero es que también hay un mínimo, y eso es algo que muchos no lo saben. Hay un mínimo de tiempo que debes invertir en la evangelización en un mes, que para cuando yo estaba en la secta era 1 hora al mes, un mínimo de 1 hora al mes, yo debería haber evangelizado. Y si es que no lo hacía, si es que no lo hacía, te ponen, se realizan algunas medidas disciplinarias, se llevan a cabo algunas medidas disciplinarias, porque eso no puede ser. O sea, una de las cosas principales para el testigo de Jehová es el evangelizar, que esto, digamos, también para nosotros como cristianos debería ser una de las cosas más importantes, ¿no? Y sin embargo, tampoco es que uno debería poderse tomar digamos, la libertad y con qué autoridad además vienes a decir, bueno, es que debes evangelizar este mínimo, desde este mínimo hasta, bueno, este máximo, ¿no? O hasta lo que tú quieras. Porque al fin y al cabo eso es algo que le debe nacer a la persona, ¿no? Debe ser algo que de modo natural le surja. Y sin embargo, bueno, para los jehovistas sí, hay un mínimo, como digo, para cuando yo estaba en la secta, no sé si esto cambió o no, pero era de 1 hora al mes. Yo una vez yo, me acuerdo, no llegué, que fue cuando me estaba acercando precisamente a la etapa en la que finalmente decidí alejarme de la secta, pues hubo un mes en el que yo no evangelicé, porque no me nacía en ese momento el hablarle a otras personas de Dios. Y me acuerdo todavía, el anciano me dijo, ¿cómo es posible que no has podido evangelizar ni siquiera 1 hora en todo el mes? Piénsalo, debes haber hablado con alguien, piénsalo, porque ellos también llevan a cabo un informe a fin de mes donde precisamente indican la cantidad de tiempo que han evangelizado, las publicaciones que han dejado, tanto con respecto a la cantidad como también con respecto al tipo de publicación. Porque no es lo mismo si, por ejemplo, dejas 3 revistas a que si dejas, por ejemplo, 3 revistas más también 5 libros, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, es como que te has esforzado más, te has comprometido más, ¿no? Así, porque es más fácil que alguien te tome una revista, por ejemplo, en la calle o estando en su casa, a que en cambio tome un libro. Es algo distinto. En una revista cualquiera la puede ir hojeando. Otra cosa, en cambio, es un libro, ¿no? Es como algo, pues, tiene sentido, ¿no? Es como algo que requiere ma mayor compromiso. Entonces, bueno, este anciano me dijo, piénsalo, debes haber evangelizado a alguien, porque si tú no pones que en el informe este mínimo de horas, o sea, esta hora al menos en un mes, vamos a tener que considerarte como que estuviste inactivo por todo este mes. Y eso implica que los privilegios que estabas teniendo en cuanto a cosas que haces, ¿no? Digamos, toda una serie de responsabilidades que a lo mejor te dan, cosas para hacer y todo eso, por un tiempo ellos designan cuánto debe ser este tiempo, lo pierdes. Entonces no puedes tener más acceso a esas responsabilidades, a esos privilegios, si no pones al menos ese mes. Entonces yo me acuerdo que pensándolo dije, bueno,
A lo mejor hablé, sí, me parece que en este caso hablé un poco a esta persona, le hablé un poco de Dios a esta persona, pero no recuerdo cuánto tiempo exactamente. Bueno, pero yo voy a poner 1 hora igualmente, porque si no me van a tener que poner en disciplina y yo no quiero. Pensándolo bien, creo que sí hablé con alguien, Sí. ¿no? Oye, mi hermano Michele, un patrón que yo veo en ex testigos de Jehová, por los testimonios que muy a menudo escuchamos, muchos también de España, ¿eh? Hay muchos que han dejado los testigos de Jehová en España. Y un patrón que vemos, aunque en tu caso eras todavía relativamente joven, ¿cómo es el trato? Cuando tú te alejas de los testigos de Jehová, ¿cómo te tratan ellos? Porque he escuchado muy a menudo que hay un alejamiento, como que ya no te conocen, como que ya no eres un amigo, un hermano en la fe. ¿Fue así contigo o contigo fue diferente? Sí, fue así tal cual. Los amigos los perdí todos, personas que a lo mejor no las consideraba propiamente hablando como amigos, pero que sí, bueno, teníamos cierta relación, también desaparecieron por completo y hasta los familiares. También los familiares deben hacer eso, tienen la, digamos, la obligación de hacerlo, ¿no? Así que si es que vives, también ahí depende, ¿no? De un poco de las circunstancias. El trato hacia ti va a ser de un modo u otro, como digo, en virtud de la situación en la que estás. Por ejemplo, en mi caso, que todavía vivía con mi madre, pues entonces, y mi hermano menor, en ese caso, pues ellos no es que podían del todo, digamos, el rehusarme la palabra, el no decirme absolutamente nada, porque claro, viviendo en la misma casa, cualquier cosa, digamos, de lo cotidiano lo vas a tener que tratar, porque estás ahí. Y sin embargo, sí que se limita muchísimo, muchísimo el trato, el relacionarte con esa persona. Si es que no vives en la misma casa, pues entonces ahí, digamos, pasas a ser casi como un muerto, pocas palabras. A menos que llegaran a darse situaciones en las que se requiere necesariamente de una interacción contigo, pues entonces tampoco te dirigen nunca la palabra. Yo, por ejemplo, con mi hermano menor, que de mi familia es, digamos, aquel que es más radical, yo con él llevo años sin hablar. Hablé con él tal vez un par de veces, un par de circunstancias, una vez en la que me hice daño, yo que jugando al fútbol me caí, me golpeé la cabeza y bueno, entonces me llamó para preguntarme si estaba bien. Y luego, si mal no recuerdo, fue cuando nació mi primera hija, porque cuando nació la segunda, mi segunda hija, tampoco nos hablamos, a él le pasaban toda la información mis padres, pero cuando nació mi primera hija, si mal no recuerdo, ahí también me dirigió la palabra una vez, creo, pero luego ya nada más, porque pues él, como dado que quiere ser un buen testigo de Jehová, ¿no? Entonces va a tener que cumplir con las reglas del mejor modo posible. Mis padres, por ejemplo, no me hablaban tampoco por un tiempo, cuando me fui de la casa, por un tiempo no, apenas me hablaban, y cuando me vine a vivir con mi esposa, cuando nos vinimos a vivir aquí a Madrid, en España, ahí no hablaba con ellos prácticamente nunca. Mi madre, por tener una buena relación con mi esposa, a ella sí le llamaba. Entonces estaba al tanto también de cómo estaba yo, de cómo me iba la vida en general a través de ella, pero a mí como tal no me llamaba, no me dirigía la palabra, hasta que nació mi primera hija. Y ahí los dos, tanto mi padre como mi madre, se fueron ablandando un poco a poco con el tiempo se fueron ablandando siempre más, y ahora digamos que hablamos bastante a menudo, ¿no? Pero bueno, fue poco a poco, y como digo, siempre porque fue, o sea, no es que porque ellos quisieron, simplemente por su paternidad, por su maternidad, el ablandarse, sino que fue más que nada porque al convertirse en abuelos, necesariamente estando la pequeña ahí, iba a tener que estar yo también, entonces, bueno, de algún modo me iban a tener que dirigir la palabra, y bueno, poco a poco se fueron acostumbrando, y ahora entonces, como digo, ya sí tenemos una relación, pero si no, sí, se convierte, digamos, como en un muerto para esas personas. Wow, eso es algo muy fuerte, ¿eh? Eso es algo muy fuerte que muchos ex testigos de Jehová tienen que experimentar, ¿no? Lastimosamente, incluso de aquellos que son más cercanos a uno, ¿no? Como la familia. Me imagino, ¿no? Quizás en teoría el comportamiento pudiera ser también para que aquel que se ha alejado, se ha ido, reconsidere y pudiera reintegrarse. Pienso yo que eso puede ser una teoría, pero al mismo tiempo, después de que pasa el tiempo y ven que, como decimos coloquialmente, de plano no va a regresar,
pues ya se hacen a la idea de que, bueno, ya no va a regresar, entonces hay que ya tratar de acercarnos, ¿no?, a la persona, quizás como fue en tu caso con tus familiares. Ahora, mi hermano, ha sido algo muy bello, muy nutritivo el escuchar esta faceta de tu vida como ex testigo de Jehová, porque, repito, aunque han tenido un crecimiento exponencial también los testigos de Jehová globalmente, sin embargo, es muy desconocido. Todo esto que mencionaste, muy poco se conoce y creo que es importante traerlo a la luz. Entonces, posteriormente a esto, tú te alejas a los 16 años, si bien recuerdo, abrazas el agnosticismo, pero después regresas, por así decirlo, la segunda faceta de tu testimonio, pero ya no regresas a los testigos de Jehová. ¿Qué te hizo entonces regresar, pero en esta ocasión, a los protestantes? ¿Cómo fue esa parte? Lo pensé, como te decía antes, lo tuve en cuenta el regresar a los testigos de Jehová, pero digamos que, por un lado, mi esposa, ¿no?, en aquel momento mi novia, ella, digamos que se opuso en cierto modo a que regresaran los testigos de Jehová. O sea, ella me dijo, porque yo recuerdo haberle dicho, bueno, a lo mejor te vienes tú también conmigo, ¿no? Capaz que a lo mejor te convences tú también. Y ella me dijo, no, yo nunca, nunca iré a los testigos de Jehová. Y bueno, de hecho, es una palabra que ha cumplido. Bueno, pero en fin, eso quizás, o sea, no es lo que me detuvo, sino lo que me animó a profundizar. Porque yo en un primer momento me veía más inclinado a volver con los jehovistas que seguir adelante con un proceso de investigación. Pero bueno, eso en parte me animó bastante. Y también me animó el estar en una edad en la que, al menos en mis circunstancias, ¿no?, me empecé a interesar un poco más por la verdad en términos trascendentales, ¿no? Bueno, ¿qué es la verdad? ¿Y cómo hago para vivir en virtud, ¿no?, o en conformidad con la verdad? Y en este caso, con respecto a la parte religiosa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Entonces, esto me llevó a lo que, digamos, yo en ese momento tenía a disposición, que era más que nada la Biblia. Entonces empezó, digamos, una investigación a nivel bíblico de qué fue lo que el Señor Jesús enseñó, quién era el Señor Jesús, qué es lo que dice la Sagrada Escritura del mismo, de la Iglesia. El catolicismo, tengo que decir, lamentablemente, digo que muy lamentablemente, no lo tomé prácticamente en consideración desde un primer momento, porque entre los jehovistas hay un fuerte presupuesto, que muchos protestantes también lamentablemente lo mantienen, que es el de que el catolicismo es la gran ramera del libro del Apocalipsis. Entonces, yo seguí manteniendo ese presupuesto y por lo que a mí se me había enseñado, y también porque lamentablemente entre también muchos pentecostales se sostiene esto. Y lamentablemente la influencia que me llegaba por parte de la familia de mi esposa era, y digamos, iba en ese sentido, ¿no? Entonces, por ambas partes, ¿no?, tenía esto, que digamos, esta idea que se me transmitía, y entonces no lo tuve prácticamente en cuenta el catolicismo. Así que dije, bueno, hombre, de los ortodoxos no había escuchado nunca hablar, así que bueno, en ese momento lo que tenía delante fue aquello que me tuve que analizar, que era el protestantismo. Y nada, entonces así investigando, después de unos meses me di cuenta de que efectivamente sí, Dios es real, y que además, pues, la iglesia que él fundó no tiene nada que ver con los testigos de Jehová. Entonces me costó, pero al final logré aceptar la naturaleza divina del Señor Jesús, también la naturaleza divina y personal del Espíritu Santo, y nada, y así fue como al final tomé la decisión de hacerme cristiano. Todavía lo recuerdo, fue una vez que estaba en un autobús, o en un colectivo, como le dicen en otras partes también, que dije, bueno, ¿sabes qué, Dios? Muy bien, no solo eres real, sino que también todo parece apuntar que efectivamente este es el camino que debo seguir. Así que nada, bueno, yo me entrego en tus manos y nada, bueno, ya me dirás tú qué es lo que tengo que hacer de aquí en adelante, pero bueno, desde ahora, pues, entonces creo que me voy a considerar cristiano. Y lo que hice fue que junto a mi esposa, todavía no estábamos casados en ese momento, acudimos a una comunidad pentecostal que estaba, digamos, era la más cercana a casa, y nada, y ahí empezamos poco a poco a congregarnos. Primero quisimos ver si es que nos enseñaban cosas raras, ¿no?, porque mi esposa sabía esto, traía consigo el buen saber
de que hay comunidades protestantes en las que se enseñan cosas raras. Así que nada, bueno, primero nos fuimos, lo fuimos corroborando, que efectivamente no era ese el caso. Fuimos conociendo también al pastor principal de esa comunidad. Y nada, bueno, y así fue como empezó mi caminar en el cristianismo, en el protestantismo en particular. Hasta que me bauticé con un verdadero bautismo cristiano y nada, y así pues de ahí en adelante por 7, 8 años más o menos he sido protestante, porque yo me convertí al protestantismo en febrero de 2015 y lo he sido hasta diciembre de 2022, así que sí, unos 7, casi 8 años. Ok, y era de corte pentecostal, si bien recuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Y esto fue en Italia o ya en España? En Italia. Hasta ahora, todo en Italia. Wow. ¿Y cómo está, por ejemplo, el protestantismo en Italia? Ya que tenemos allá el Vaticano en la misma Italia. ¿Cómo crees tú que abunda el protestantismo en Italia o es una minoría? No, es una minoría. Es una minoría, valga digamos la redundancia, el juego de palabras, es una minoría, muy minoría, okay. Porque son muy pocos. Ahora no recuerdo bien el porcentaje, pero creo que entre todos los que se consideran cristianos en Italia, podría estar equivocado, pero me parece que no es más de un 5% los que se consideran protestantes. Y testigos todavía menos, me imagino. Sí, menos. Ok. Muy bien. Entonces, mi hermano, ya una vez que regresas a lo que es la fe protestante de corte pentecostal, hubieron muchos cambios, ¿no? Cosas que te costaron quizás abrazar, ¿no? Como la Trinidad misma, me imagino. El bautismo ya trinitario con la fórmula correcta. ¿Cómo es entonces que a partir de ahí, de esa segunda faceta, ¿qué fue lo que te catapultó? ¿Qué fueron aquellas doctrinas o videos o libros o personas que te presentaron todavía una fe más histórica? Porque pareciera ser como que vas avanzando en esa fe histórica, ¿no? Primero, de una secta que nace en Estados Unidos a finales del siglo XIX, y aunque entendemos también que los hermanos protestantes también son del siglo XIX, siglo XX ya, mejor dicho, los pentecostales, sin embargo, sus creencias de ellos se remontan a lo que es la Reforma Protestante de 1517 para acá. Entonces, pareciera como que vas avanzando, ¿no?, en la historia. ¿Qué fue entonces aquello que te presenta todavía la fe más histórica, la fe que es anterior a la Reforma Protestante? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, yo empecé a profundizar en la fe cristiana, tanto a nivel teológico como también histórico, por un deseo de, digamos, de evangelización, por un deseo de compartir la fe. Me di cuenta de que me acercaba a las personas, yo me solía acercar a las personas, digamos, con un simple, bueno, Jesús te ama, quiere salvarte, o Dios tiene un propósito, un plan maravilloso para tu vida. Cosas que son verdaderas, que sin embargo, hoy en día no sirven, en realidad, o casi no sirven, para poder, digamos, establecer un buen diálogo con otra persona que te permite evangelizarle. Entonces me di cuenta de que esto no me estaba siendo útil y entonces empecé a buscar mejores modos de poder compartir la fe. Esto lo hice más que nada buscando en internet. De ahí entonces fue cuando me topé con un ministerio de los protestantes de Estados Unidos. Tal vez te suene Living Water. No sé si se has escuchado hablar de ellos en español, Aguas Vivientes, para los que a lo mejor no sepan inglés, que nos estén escuchando. Uh-huh. El fundador de este ministerio, que además es también el digamos, es un líder actor principal, americano, ¿no? Un actor juntamente con también otro. También exacto. Está el principal, que es el bajito, que se llama Ray Comfort, y luego el otro, que sí, que es actor norteamericano, él se llama Kirk Cameron. Ajá. Entonces, que tiene, por cierto, también películas bastante buenas, digamos, cristianas, ¿no? Sí. Están sí. Bastante bien. Y a lo mejor a muchos, porque creo que está muchos católicos también la conocerá, que se llama A Prueba de Fuego, ¿no? Fireproof, que es una película muy buena. Bueno, él ahí es el protagonista. Entonces,
me topo con ellos, ¿no? Que con algunas de las de sus charlas, de sus exposiciones en YouTube y también en el sitio digamos, principal oficial de ellos, el sitio web de ellos. Y entonces, bueno, me doy cuenta de que tienen un modo de evangelizar, digamos, más llamativo. Parece ser más profundo, más efectivo también, más eficaz. Así que nada, así fue como empezó, como digamos me empecé a adentrar en lo que es en realidad la apologética, porque ellos básicamente lo que terminan haciendo es no una simple evangelización, sino que una evangelización al modo apologético, porque defienden también la fe, o sea, no es que ellos simplemente comparten la buena noticia de que el Señor ha resucitado y que gracias a eso, pues nosotros podemos ser libres de nuestros pecados y pasar a estar en gracia con Dios, a tener paz, tener salvación, la salvación que Dios nos quiere dar. Sino que además también defienden la fe, tienen esa faceta. Así entonces, como decía, es como me empecé a adentrar en el mundo de la evangelización apologética. Y nada, y así poco a poco fui profundizando siempre más. Me fui encontrando con desafíos. En la medida en la que iba avanzando, siempre más grandes, desafíos que nacían de mí y desafíos que me proponían otras personas, ¿no? O sea, con respecto a algunas preguntas, dudas, inquietudes, objeciones, ¿no? Algunas me las preguntaba yo, otras en cambio me las ponían otras personas, y entonces me di cuenta de que era necesario profundizar siempre más en la apologética. Y yo creo que profundicé bastante, tanto en cuanto a apologética como también en cuanto a teología, no mucho todavía para aquel tiempo, en cuanto a filosofía, aunque también poco a poco me había empezado a entrar, pero me parecía bastante complejo el mundo de la filosofía, entonces no le presté demasiada atención al inicio, hasta que finalmente me di cuenta de que, número uno, también necesitaba adentrarme un poco más en el mundo de la filosofía y todavía más en el mundo de la teología y de la apologética. Así que tanto desde una perspectiva, por ejemplo, de teología sistemática como también de teología histórica, por ejemplo, para la defensa del cristianismo en cuanto a su historicidad, como también, o sea, con respecto, por ejemplo, a la historicidad del cristianismo, ¿no? ¿Qué tan verosímil es que el cristianismo haya sido fundado por el Señor Jesús? Bueno, todas estas cosas que suelen proponer los escépticos, los ateos, los musulmanes. Entonces, bueno, me empecé a adentrar siempre más en todo este mundo. Hasta que, bueno, luego finalmente, digamos, para llegar a lo que sería el clímax, ¿no? Que finalmente me terminó catapultando al catolicismo, a la plenitud de la fe, fue un debate que yo vi en febrero de 2022 entre dos protestantes, bastante conocidos aquí en Internet, en YouTube, probablemente te suenen los nombres, ¿no? Que son Néstor Díaz, del canal El Teólogo Responde, y el doctor Jonathan Ramos, ¿no? También otro filósofo que se dedica a compartir bastante, digamos, todo lo que, bueno, es inherente al cristianismo y no también, ¿no? Cosas de batalla cultural y mucha filosofía, bueno, todas estas cosas. Así que ellos tuvieron un debate sobre la validez del bautismo para los niños, ¿no? Entonces, el doctor Jonathan Ramos defendía el paidobautismo, o sea, que también los infantes deben ser bautizados, o al menos pueden ser bautizados, y que eso no sería algo antibíblico o anticristiano, mientras que en cambio, el teólogo Néstor Díaz sostenía, digamos, lo típico de lo que uno suele saber sobre los protestantes, que es no, el momento en el que ellos sean grandes y quieran bautizarse por su propia voluntad, entonces ahí es cuando deben bautizarse. Entonces, el bautismo de grandes. Entonces, curiosamente, fue como digo, un debate entre dos protestantes con respecto a la doctrina del bautismo, la que a mí me abrió la puerta a lo que yo terminé llamando una revisión de la fe, ¿no? Entonces, poco a poco se me fueron abriendo siempre más puertas, ¿no? La siguiente fue sobre la Eucaristía, por ejemplo, de si es que en particular se da una transustanciación o no, si es que hay una presencia real del Señor ahí o no, o si es simbólico, cómo funciona. Y nada, y esto, bueno, me llevó a siempre más, a doctrinas siempre más importantes, siempre más serias, quizás podría uno decir desde una perspectiva protestante, que la más seria de todas es precisamente el principio de la sola escritura, ¿no? Porque para un protestante es más serio la doctrina de la sola escritura, que por ejemplo, si se da una transustanciación o no en la Eucaristía, o si es que se deben bautizar a los infantes o no. Y nada, entonces poco a poco
fui siguiendo en esta investigación por casi un año, porque como digo, empecé en febrero y yo la decisión la tomé en ese mismo año, pero el 30 de diciembre. Y nada, bueno, y finalmente Oye, llegué a la Iglesia oye, mi Católica. hermano, Miquel, una preguntita que creo que muchos se van a hacer, porque hay muchos que escuchan debates, ya sea entre protestantes y católicos, a veces entre protestantes. En tu caso, ¿qué fue entonces de este debate, hablando del bautismo, si hay que darle o no a los niños el bautismo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención o qué fue lo que te desanimó, que te conllevó también a seguir profundizando? ¿Qué fue en ese aspecto? Bueno, lo primero es que yo para aquel tiempo no, es algo que ahora también me da, digamos, un poco de corte decirlo, ¿no? Porque alguien que dice querer enseñar sobre doctrina cristiana, pues que no sepa algo así, es como que, hombre, entonces, ¿cuánto realmente habías profundizado en la fe que tú mismo sostenías, que tú mismo enseñabas? Que es precisamente que yo no estaba al corriente de que habían, más allá de los luteranos, otras denominaciones protestantes que también bautizaban niños. Yo no nunca me había planteado eso. Entonces, pues, yo siempre di por sentado que, bueno, el bautismo tiene que ser para alguien que en plena conciencia tome la decisión de recibirlo y nada más. Entonces dije, hombre, hay otras denominaciones protestantes también que en las que se bautizan niños. Y mira además el modo en el que lo está defendiendo, decía yo en ese momento, aquí este hermano, ¿no? Mira, o sea, me parecen muy buenos los argumentos que está dando, que son, a lo mejor no podría decir de entrada que sean verdaderos, que sean correctos, y sin embargo sí parecen ser válidos, parece estar bien fundamentado, no es una cualquier cosa que te está diciendo un tipo cualquiera, ¿no? Sino que parece que es algo muy razonable y bíblico. Así que eso fue lo que me llamó la atención, más que nada. Y ahí yo entré como en una especie de crisis porque dije, ¿qué tan ciertos serán entonces todas aquellas, digamos, doctrinas de fe que yo he abrazado hasta ahora y que a lo mejor nunca las he realmente profundizado, o al menos como se esperaría, ¿no? Que hiciera un cristiano para estar bien cimentado. Digo, para un protestante, ¿no? Otra cosa es para el católico dice, bueno, esto es dogma de fe, así lo sostiene la iglesia, y con eso en principio podría ser suficiente. Sería siempre mejor una profundización en la fe, pero en principio podría ser suficiente. En cambio, para el protestante, ¿no? Las cosas no funcionan así, porque el protestantismo es un programa de investigación donde hay una búsqueda continua de la verdad. Entonces, eso a mí como digo, me llevó a entrar en como una especie de crisis de fe. Entonces yo me empecé a preguntar, como decía, ¿cuántas de las cosas que yo ahora mismo estoy abrazando, que enseño, que predico, serán verdaderas y cuántas no? Así que esto me llevó, como digo, a tener que profundizar en otras cosas. Y claro, y tú vas tirando del hilo y luego poco a poco viene siempre más y entonces así fue como me adentré en otras doctrinas también. Excelente, excelente. O sea que para ti fue sorprendente ver a dos hermanos protestantes ir al mismo libro sagrado y los dos fundamentar sus creencias en base al mismo libro, ¿no? Entonces comienza a haber esa, vamos a llamarle decepción, porque a mí también me pasó lo mismo, decepción de ver cómo hay inconsistencias. Es decir, un grupo se adhiere a esta doctrina y este a esta doctrina y dices, pero los dos tienen la misma postura, ya sea llámese de la sola escritura, que es la máxima fuente de revelación infalible para la fe y para la conducta moral. Y estos dos se apegan a este mismo principio que le llaman de la sola escritura, y los dos van al mismo libro, y sin embargo cada uno concluye con una doctrina muy distinta a la otra. Entonces empieza a haber inconsistencias que uno entonces dice, bueno, caramba, entonces, ¿cuál es la verdad? ¿O es esta o es esta otra, no? Entonces me imagino que es algo así también que te sucedió, ¿no? Y por eso Exacto. viene esa, ¿cómo le llamaste? Creo que como desánimo que comienza a haber en ti, Una espiritualmente crisis de hablando, fe, sí. una crisis de fe, exactamente. Y eso entonces abre la puerta para que sigas estudiando más, profundizando más. ¿Qué más te fuiste encontrando, mi hermano, además de este debate en este proceso? Claro, como decía, lo siguiente fue la doctrina de la Eucaristía, ¿no? Si se daba realmente una transustanciación o no.
qué es lo que entendieron los apóstoles, las primeras comunidades cristianas, el primer siglo, y qué no entendieron. Si solamente la Eucaristía es un simbolismo, si es que se da una presencia real, ¿no? O si es que se da, por ejemplo, como lo sostienen incluso los luteranos, una consustancialidad, ¿no?, del Señor Jesús con la sustancia del pan y del vino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Y si es presencia real, ¿en qué sentido es presencia real? O sea, en el sentido de que el Espíritu Santo, porque así es como más o menos la verían, se entendería esto desde esa postura, ¿no? El Espíritu Santo está en la iglesia, pero se hace presente de un modo, digamos, más fuerte, más activo, ¿no?, más intenso, mejor dicho, en el momento de la Eucaristía o de la Santa Cena, como se suele llamar entre los protestantes. Entonces, ¿cuál es exactamente, digamos, de estas posturas la correcta, la verdadera? En un primer momento yo no me planteé la de la doctrina de la transustanciación, en realidad, del catolicismo. Y sin embargo, por cierto, compartida también por los ortodoxos, pero bueno, sin embargo, poco a poco, en la medida en la que me fui adentrando en este tema, me di cuenta de que, en cambio, sí, tenía que tomar en cuenta también esa postura, porque era una postura más, era una postura que yo de entrada no podía descartar, ¿no? Yo me puse, todavía me acuerdo, como máxima, como principio a seguir, el de seguir la verdad hasta donde fuera que ésta me llevara. Entonces yo, para poder hacer tal cosa, no podía guiarme por presuposiciones o prejuicios míos. Entonces esto me llevó a profundizar, como digo, en estas diferentes posturas, hasta que al final me topé también con la católica, y precisamente para poder seguir la verdad no podía dejarme llevar por un prejuicio anticatólico que tenía en ese momento, y dije, bueno, tengo que escucharlas y tengo que ver si efectivamente es razonable, no, si es que es consistente con la escritura o no, porque para aquel momento todavía era solo escritura, entonces si es consistente con la escritura o no. Y bueno, y me di cuenta de que en realidad era bastante consistente con la escritura. No la acepté enseguida, esto me llevó algunos meses a aceptarla, y sin embargo sí, más o menos como para septiembre, para mediados de septiembre, yo, como digo, empecé este proceso en febrero. Para mediados de septiembre yo acepté la transustanciación como de la doctrina católica que se da en la Eucaristía. Entonces yo desde ese momento empecé a tener un problema cada vez que se llevaba a cabo la Santa Cena en la iglesia, en la comunidad en la que yo estaba. Porque claro, ellos no la veían de ese modo. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo esté aquí participando de esto de un modo incorrecto con personas que no creen lo mismo que yo estoy creyendo? Entonces yo me acuerdo que decía, ¿no? Porque todavía yo no había llegado, digamos, a la parte más teológica, más técnicas con respecto a quién administra la Eucaristía. Entonces, para ese momento todavía yo pensaba que a lo mejor el pastor, ¿no?, en el momento en el que en la comunidad en la que yo estaba le solían leer la parte de Primera de Corintios, el texto de Primera Corintios capítulo 15, y entonces yo en ese momento pensaba que era, digamos, se daba la transustanciación en virtud de esas palabras leídas de la Biblia por el pastor, ¿no? Como que si fuera un ministro válido que pudiera hacer tal cosa. Y luego, como digo, profundizando todavía más, porque es tan compleja esa doctrina que nunca se termina de entenderla bien, entonces profundizando más, luego con el tiempo me di cuenta de que eso no era así. Pero bueno, para ese momento, como digo, para mediados de septiembre, pensé que sí, que se daba la transustanciación en virtud de la, digamos, de esa supuesta consagración que estaría haciendo el pastor de esa iglesia en la que estaba en ese momento. Entonces yo decía, es que yo no creo lo mismo que creen todos aquí mis hermanos presentes. Bueno, ¿sabes qué te digo? Yo, Señor, te voy a tomar aquí el pan y el vino creyendo que tú estás aquí. Yo lo voy a hacer de ese modo y espero, Señor, no estar haciéndolo de un modo indebido para que luego no tengas a lo mejor que castigarme y yo verme, digamos, en algún problema. Y no sé, bueno, luego más cosas, como digo, poco a poco fui profundizando más en lo que es efectivamente la iglesia, la validez de un ministro, si realmente es un ministro válido y lícito de Cristo o no, en la sola escritura, algo también muy importante. Esto obviamente me llevó también a considerar la tradición y también al magisterio, y me di cuenta, eso sí, para mí fue bastante rápido en cambio, que me di cuenta de que, de modo lógico, en el momento en el que tú, digamos, rechazas el principio de la sola escritura,
es natural, es consecutivo, es con, perdón, consecuente que también vas a tener que aceptar con una tradición y también una tradición oral y también un magisterio, que debe haber un magisterio que determine si una interpretación es la correcta o no, si es que debe haber algún dogma o alguna doctrina vinculante o no, porque si no yo por mí mismo, en el momento en el que niego la sola escritura, no lo puedo hacer más de un modo, digamos, tan tajante, ¿no? Bueno, estas son un poco las cosas que finalmente me llevaron a la Iglesia Católica. Wow, mi hermano. Oye, mencionaste algo muy brevemente de la validez del ministro para poder consagrar. ¿Por qué esto se hizo muy importante para ti? Porque me di cuenta de que si el ministro no era válido, si no era lícito, el ministerio, el servicio prestado en ese momento, pues entonces había un serio problema con respecto a, como mínimo, la Eucaristía, para que se diera una verdadera transustanciación, para que yo pudiera tener una verdadera y plena comunión con el Señor Jesús. Y luego, pues también con respecto a la validez de, digamos, liderar un grupo de personas, ¿no? Una comunidad de feligreses. Hombre, si tu rol como ministro no es ni válido ni lícito, entonces, ¿por qué estás ahí? O sea, ¿quién te puso a ti ahí para que hagas eso? Y de hecho, la mayoría de los protestantes no, digamos, no tienen como tal una sucesión, algo para lo que podría ser parecido a la sucesión apostólica del catolicismo, ¿no? Así que bueno, eso para mí también terminó siendo un problema, porque si bien es cierto que cualquier persona en realidad puede enseñar las verdades de fe, no todos pueden hacerlo, o sea, no todos lo pueden hacer del modo en el que lo tiene que hacer un ministro válido y lícito de Cristo, porque el ministro de Cristo, digamos, opera como decimos, ¿no? En teología, en persona Christi, o sea, en la persona de Jesucristo, como es el Señor Jesús, está obrando por medio de ellos en el momento, por ejemplo, de la, no sé, en el momento en el que, por ejemplo, de la confesión de los pecados, de la absolución, en el momento de la consagración para también la Eucaristía. O sea, todas estas cosas las hace el Señor por medio de ellos. Entonces, para que yo pueda finalmente recibir del mejor modo posible todas las verdades de fe que se tienen que encontrar en la Iglesia, pues delante de mí debo tener a una persona, a un ministro de Cristo, válida y lícitamente ordenado. Y no cualquier persona que, como digo, por más bien, digamos, intencionado que esté, en realidad no va a poder cumplir con ese rol plenamente, como si en cambio lo hace aquel que ha sido ordenado correctamente. Es muy, muy interesante escucharte porque hay muchos que quizás no se ponen a profundizar, no se ponen a pensar y dicen, yo siento que Dios me está llamando para iniciar, no sé, una nueva congregación, una nueva iglesia. Y no sé, el día de mañana platico con dos, tres familias, ¿qué les parece si nos reunimos en casa los domingos y hacemos iglesia, ¿no? Y aquello que quizás comienza de esa manera, con el tiempo va creciendo, tienen ya después quizás un poco de dinero para rentar un edificio y poco a poco le ponen nombre y así es como se planta una iglesia. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿quién le dio la autoridad a esa persona para comenzar a enseñar y en base a qué está enseñando? Porque muchos entonces dicen, bueno, Jesucristo me dio la autoridad, pero ¿cómo te dio Jesucristo la autoridad? Porque si yo voy a las Escrituras, yo veo a Jesucristo, él personalmente, antes de regresar al Padre, instituyó a sus discípulos y a ellos, y no a todos, les dio una autoridad, ¿no? Dice, en base a la autoridad que me ha sido delegada, yo a ustedes los envío, ¿no? Con esa misma autoridad y entre toda esta autoridad también está la de perdonar los pecados, ¿no? Porque tal como Cristo fue enviado, dice, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Entonces le dio a los apóstoles esta autoridad y tan pronto vemos en el libro de los Hechos a los apóstoles reuniéndose para buscar a uno que tomase el lugar de aquel apóstol que se había ido del grupo, ¿no? Llámese Judas. Entonces comienzas a ver la importancia de este rol autoritativo de los apóstoles que eran los que enseñaban y también con la imposición de manos ordenaban a otros. Y por eso San Pablo a San Timoteo le dice, ten cuidado, ¿no? A la hora de buscar a personas que enseñen,
que sirvan como presbíteros, asegúrate de que sean personas aptas para este ministerio, que enseñen la sana doctrina. Entonces, comenzamos a ver tan temprano en las mismas escrituras la importancia. Entonces, no vemos en las escrituras que fulano de tal, allá en medio de la nada, se levantó él mismo, dice, yo voy a enseñar con la autoridad de Cristo. No, porque era necesaria haber obtenido esta autoridad directamente de Cristo. Y recordemos que el Nuevo Testamento, por ejemplo, no estaba todavía, hasta posteriormente. Entonces, muchos tienen esa otra idea. Bueno, ok, no fue Cristo, pero fue su palabra. Yo agarro esta autoridad como pastor que soy de las mismas escrituras. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Los primeros siglos, que solamente tenemos el Antiguo Testamento y todavía no tenemos las hojas del Nuevo Testamento, ¿de dónde venía la autoridad de aquellos? Si no, otra vez, se remonta a los apóstoles, a los sucesores, y eventualmente llegamos a la persona de Cristo, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan, tan importante que nos hagamos estos cuestionamientos, ¿no? Porque no cualquiera se puede levantar de la nada y decir, yo hoy día soy pastor. Porque a veces usamos este ejemplo del gobierno, por ejemplo. Hay un gobierno establecido. La iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. Y no cualquiera dice, ¿sabes qué? De hoy en adelante yo soy el gobierno. Tú no puedes hacer eso. O sea, si tú haces eso, pues van a pensar que estás loco. Para ser el gobierno tienes que adherirte, ¿no? Por así decirlo, al gobierno que ya ha estado establecido y tienes que pasar por todo el proceso para que tú seas una persona que representa a ese gobierno del cual tú eres parte. No puede otra persona ajena al gobierno decir, yo soy el gobierno y puedes venir a mí porque yo voy a establecer nuevas leyes, etcétera, etcétera. No se puede hacer eso. Tampoco se puede hacer en la iglesia. Pero te digo, los hermanos protestantes, muchos grupos han hecho eso porque dicen, bueno, ¿y quién me lo va a impedir, no? Yo simplemente hago lo que quiero y punto. Entonces creo que eso es un buen punto que aclaraste, mi hermano. Otra parte respecto a lo que es la fe católica. Bien dijiste de un principio que los testigos de Jehová son bien anticatólicos, quizás más todavía que el resto de los protestantes. ¿Cómo pudiste superar aquellas cosas que quizás te enseñaron que escuchaste? Por ejemplo, llámese la idolatría, que es un tema muy, muy marcado en muchas personas. ¿Cómo pudiste tú entonces superar aquello que se te había dicho que la iglesia católica era meramente idólatra, por ende los católicos somos idólatras? Entonces, ¿cómo pudiste tú resolver esa temática? Por la parte histórica. En cuanto a lo que es la historicidad de la cristiandad, pues empecé a analizarla leyendo, yo soy sincero, no es que me he leído, creo que muy pocas personas hayan podido hacerlo, no es que me he podido leer todos los santos y los maestros que ha tenido la iglesia en estos 2000 años. Sin embargo, pero sí hay, digamos, algunos que he leído, en particular muchos de los padres apostólicos, muchos de los padres de la iglesia, ¿no? Se ha pasado también el siglo III. Y muchos otros textos los he leído, digamos, a modo de manual de consulta, ¿no? O sea, para ver qué es lo que a lo mejor tal persona sostenía, digamos, en su época histórica. Bueno, no es que iba a todo lo que escribió esa persona, por un ejemplo, ¿no? San Agustín. San Agustín, como padre de la iglesia, siglo 4-5, pues no es que yo me he leído todas las obras de San Agustín, pero sí que me leí, digamos, aquellas partes que versaban precisamente sobre mi investigación. Entonces, me interesaba ver si él sostenía, digamos, algunas de las cosas que, según los protestantes, sostuvo, o si, en cambio, se inclinaba más hacia la postura cristiana, católica. Porque mi razonamiento era este, ¿no? El objetivo es, para mí, seguir a la iglesia que Cristo fundó. Entonces, para poder hacer esto, yo tengo que ver en la actualidad cuál de todas las, digamos, las tradiciones cristianas se asemejan más a aquello que los apóstoles creyeron, enseñaron y vivieron. Entonces, como digo, fui haciendo esto, digamos, en lo que son las diferentes etapas históricas de la cristiandad, y entonces me di cuenta de que efectivamente aquello que los apóstoles me parecía que habían enseñado en ese primer momento, pues se fue, digamos, se siguió manteniendo esas creencias, esas enseñanzas a lo largo de la historia en
personas que se consideraban a sí mismos católicos y que finalmente en la actualidad digamos, aquella tradición cristiana que se asemeja prácticamente en todo a aquellos que enseñaron los apóstoles, aquello que enseñó el Señor Jesús, es precisamente la Iglesia Católica. Eso, digamos, entonces fue un poco el modo en el que lo fui viendo. Entonces esto también me llevó precisamente a descartar esta cosa de que, esta herejía de que la Iglesia Católica es en realidad esta, digamos, la ¿cómo es? Se me va la palabra. Bueno, la gran puta, la gran ramera del libro del Apocalipsis. Gracias al estudio de la parte histórica de la cristiandad, me di cuenta de que este prejuicio yo lo tenía que abandonar, lo tenía que descartar por completo, porque no se correspondía con la realidad, sino que es una falsedad. Después también, además, con el tiempo, profundizando un poco más digamos, en las posibles razones que motivaron digamos, la propagación de esta falsedad, me di cuenta de que en realidad detrás simplemente había una estrategia, una táctica retórica para tratar de alejar a las personas de la Iglesia Católica, en algunos casos por motivos políticos, en otros casos por alguien a lo mejor bien intencionado, pero que, o sea, bien intencionado en cuanto a política, o sea, no se mantenía como en un estado neutral, y sin embargo, sí que tenía un problema como tal con la autoridad de la Iglesia, porque de hecho esto es lo que le llevó también a Martín Lutero a proponer sus tesis y finalmente a alejarse, a separarse de la Iglesia Católica, hasta que finalmente además fue condenado como hereje, ¿no? Precisamente el dejar de reconocer la autoridad del Papa, la autoridad del magisterio, en cuanto a lo que es precisamente la definición de todo lo relativo a fe y moral. Tenía que ser, digamos, a su modo. Era por eso que más se le conoce como revolucionario que como reformador. Sería más propio hablar de él en estos sentidos. Así que bueno, eso fue un poco mi recorrido, ¿no? Para poder deshacerme de ese prejuicio. Que de hecho, por cierto, me gustó mucho la analogía que has planteado con respecto a la iglesia y un gobierno, ¿no? En cuanto a política, porque efectivamente, digamos, en un sentido político, alguien que se erigiera a sí mismo como líder, ¿no? Como pasa lamentablemente en la mayoría de las comunidades protestantes, ¿qué le diríamos que es? Que es un autócrata o que es un tirano. Y los autócratas y los tiranos no son bien aceptados por el pueblo. No sé, mírese lo que pasa en Venezuela y en otras partes del mundo. Se rechazan, en realidad. Y solo aquellos que se ven beneficiados por tales autócratas y tiranos los defienden y les aplauden. Pero el resto de las personas, que son la mayoría, se dan cuenta de que las cosas no son así. Pues análogamente, lamentablemente, habría que ver también como un autócrata o como un tirano, a lo mejor no necesariamente como un tirano, pero sí como un autócrata, como mínimo, a aquella persona que se pone a sí mismo, se nombra a sí mismo como, digamos, líder de una comunidad. Exacto. Muy buen punto, porque eso fue lo que sucedió, ¿no? A partir de la Reforma Protestante, a esa separación del gobierno de Dios, que es la Iglesia aquí en la tierra, y viene esa separación, y los demás, bueno, también comienzan a hacer exactamente lo mismo. Muchos le aplaudieron a Martín Lutero por rebelarse, ¿no? Por así decirlo, porque muchos creen que Martín Lutero volvió a retomar el verdadero evangelio, volvió otra vez a sacar, desenterrar aquellas cosas, ¿no? Que supuestamente los apóstoles nos enseñaron, y posteriormente sale el desarrollo de las cinco solas, ¿no? Entonces ahí vemos todo ese proceso que comienza con la Reforma Protestante, que por cierto ya estamos casi otra vez, ¿no? El 31 de octubre de este mes, que se vuelve otra vez. Y recuerdo que como protestante, muchas veces se hacen estas fiestas, ¿no? Para celebrar lo que supuestamente Martín Lutero logró, pero después te pones a pensar y dices tú, ¿pero qué fue lo que realmente logró Martín Lutero? Porque te pones a analizar, todo comienza con una mera revolución, como bien lo mencionaste. Básicamente eso es el origen, una revolución que establece Martín Lutero y que 500 años después tenemos 40.000, se dice, denominaciones globalmente. Y cada una dividida de la otra, cada una establece sus propias normas, sus propias doctrinas. Dices tú, esto es realmente lo que causó la Reforma Protestante, confusión y división. Y por eso es que nosotros tratamos de promover, ¿no?, nuestra fe
porque queremos que las personas que están divididas, que están alejadas de este gobierno, pues volvamos otra vez como Cristo. El deseo profundo de nuestro Señor Jesucristo, de San Juan 17, es que todos seamos uno, verdaderamente, que el cuerpo no esté fragmentado, no esté dividido, porque eso fue lo que comenzó a hacer la reforma protestante. Yo a veces le he dicho, es una deforma, más que nada, no es reforma, es una deforma, porque no reformó nada, más bien deformó la cristiandad. Y hoy por hoy tenemos como consecuencia esas 40.000 denominaciones y una con otra se contradice, cada quien con su verdad, y sabemos que esto no puede ser así. Mi hermano, tampoco quiero abusar mucho de tu tiempo, me ha encantado charlar contigo, ha sido un diálogo muy fructífero. Quisiera preguntarte un par de cositas más. Sabemos que ya tenías a tu actual esposa, no sé si era tu novia o tu esposa todavía en ese momento de proceso, pero ¿cómo fue la reacción de ella? ¿Alguna vez platicaste con ella lo que estabas aprendiendo? ¿Hubo fricción entre ustedes? ¿Cómo fue más o menos esa parte? Porque sabemos que no eras tú solo, ya tenías a una pareja. ¿Cómo fue esa parte? Sí, sí, ya estábamos casados. Estoy casado desde hace 9 años. Entonces, pues, todo este proceso que me trajo a la plenitud de la fe, sí, evidentemente lo pasé con ella. Fue bastante complicado, la verdad. Casi le da un ataque a mi esposa cuando le digo que finalmente, bueno, la primera vez cuando le dije que tenía que considerar la posibilidad de que el catolicismo fuera, digamos, la postura correcta, ¿no? La postura que iba a abrazar. Y luego le dio otro casi ataque cuando le dije que sí, finalmente ya había tomado la decisión de que me tenía que convertir al catolicismo. Entonces ha sido bastante difícil, ha sido bastante complejo, tanto ese primer año de la visión de la fe que me trajo a la Iglesia Católica, como también los primeros meses. Ahora, gracias a Dios, después de ya casi 2 años de haber dado el paso, digamos, vamos más o menos entendiéndonos, vamos más o menos teniendo cierta, ¿cómo decirlo?, cierta sintonía, o sea, vamos más o menos acoplándonos, ¿no? Porque ella sigue siendo protestante y al tener 2 hijas no es fácil, claro, enseñarle todas las cosas, ¿no? Porque hay cosas que obviamente yo voy a querer enseñarle como católico y hay cosas que ella también va a querer enseñarle como también protestante. Así que poco a poco vamos, digamos, entendiéndonos más, vamos llevando mejor toda esta cuestión. Pero claro, los primeros meses sobre todo fueron muy complicados. Fue una etapa de, digamos, de tristeza, sobre todo por su parte, ¿no? Porque, claro, desde su perspectiva yo soy alguien que prácticamente se está sumergiendo en la idolatría. No llega a decir, a lo mejor no llega a pensar que también en la apostasía, pero bueno, casi, ¿no? Estaríamos cerca. Y porque, claro, en el momento en el que tú empiezas a adorar a alguien que no sea Dios, pues entonces, en realidad, técnicamente hablando, sí caes en la apostasía, ¿no? Pero bueno, no lo ve todavía de ese modo, pero, en fin, entonces, mucha tristeza por su parte, por esta razón, y por mi parte también mucha tristeza por ver cómo ella no estuvo dispuesta a seguirme, ¿no? A seguir el proceso, a aceptarlo de algún modo, que claro, luego la verdad es que cada uno tiene que llevar adelante su propio proceso, ¿no? Vi que también tu esposa hace no mucho también vino a la plenitud de la fe, lo hizo después de ti, entonces claro, esto lo entenderás también muy bien. Pero bueno, en fin, ha sido bastante complicado, poco a poco vamos mejorando. Sí, es una parte muy, muy difícil para el que lo está viviendo. Entonces, hay que tener mucha paciencia, orar a Dios, que Él se encargue, porque todo tiene su tiempo. Quizás tú hace 10 años no estabas preparado para dar este paso, quizás tu esposa actualmente no esté ahí todavía, pero hay que seguir orando, mi hermano, para que también Dios trabaje en ella. Como tú bien dijiste, es una decisión meramente personal, y las personas quizás no lo entiendes, pero una vez que tú llegas ahí, no puedes no hacerlo, no puedes rehusarte a aquello que te has topado como la verdad total. O sea, has encontrado el tesoro más grande, llámese también los sacramentos, la Santa Eucaristía. Dices tú, yo no puedo rehusarme a mí mismo, ir en contra de mi propia conciencia, porque ahora lo entiendo. Quizás tu esposa y muchas personas que están en la misma situación
quizás se pudieran desesperar, puede uno caer en la desesperación, se entiende, pero repito, cada persona tiene su proceso, cada persona tiene su tiempo y hay que simplemente dejar que Dios se encargue y obviamente de nuestra parte es pues tener el diálogo, ¿verdad? Nunca hacerlo de tal manera que yo estoy quizás coerciendo, como que obligando a la persona a hacerlo, no, porque eso no, tampoco va bien, ¿no? El proselitismo no es algo que promovemos, pero más que nada promovemos el diálogo, ¿no? Entre matrimonios, entre parejas, hablemos, sentémonos a hablar a la mesa, te presento el porqué, las razones te doy del porqué tenía yo que abrazar la fe católica y también, bueno, dejar que la persona tenga su espacio, ¿no? Tómate tu tiempo, tómate tu espacio, pero espero, ¿no? Dios mediante me puedas alcanzar también en un futuro, pues, quizás cercano, ¿no? Y podamos estar plenamente unidos como pareja, como matrimonio, en sintonía, en la misma fe. Eso es lo que nosotros anhelamos para los matrimonios que se encuentran, ¿no? En esta quizás difícil situación, porque lo es. Pero te digo, repito, por lo menos ustedes entre parejas son cristianos, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos en común como cristianos y podemos, pues, hacer vida juntos sin ningún problema. Obviamente siempre está el deseo. Queremos que todos estén en la plenitud de la fe, que estén en la plenitud de la verdad como nosotros hemos llegado. Pero repito, hay que dejar que las personas pasen por su proceso de manera independiente, ¿verdad? Mi hermano, si yo pudiera preguntarte, ¿cuál fue aquello que te costó más entender de la doctrina católica? Aquella doctrina, aquel dogma de fe que más te costó abrazar, ¿cuál sería? De tantos que hay. A ver, yo creo que la que más me costó fue el papado. Okay. Para mí aceptar el papa como vicario de Cristo fue algo que me costó bastante. Porque yo no tuve problemas con el abrazar la Santa Tradición, ni tampoco con entender la necesidad de un magisterio vivo. Pero con, digamos, esta figura autoritaria máxima, ¿no? Dentro de la cristiandad, creo que eso fue lo que más me costó. Eso, y también me costó un poco entender, digamos, la cuestión de la, digamos, de la veneración hacia los santos. Y por la también, digamos, todos los temas también vinculados, ¿no? Como la intercesión, quizás no tanto como la intercesión fue más fácil de entenderlo, pero con respecto a la veneración, pero sí, la veneración creo que después del papado, la veneración a los santos creo que fue lo que más me costó también entender. Esa fue, más que entender, aceptar. Más que entender, aceptar, porque una cosa es el modo en el que opera el intelecto, ¿no? El entendimiento, y otra cosa el modo en el que opera la voluntad. Entonces, por ejemplo, en cuanto a intelectualmente hablando, ¿no? En cuanto al entendimiento, es de lo más difícil desde mi perspectiva de entender, digamos, de las doctrinas propiamente hablando católicas, la transubstanciación. Es de las más complejas, más difíciles de entender. Pero, o sea, sin embargo, no me costó mucho, o al menos no me costó tanto aceptarla, como si en cambio me costó, como decía, el papado y la veneración hacia los santos. Qué interesante escucharte, porque esto una vez más confirma que cada uno es distinto en su manera de vivir las cosas, de experimentarlas, de procesarlas, porque el papado fue una de las que para mí personalmente fue de las más fáciles de aceptar. San Juan 21, ¿no? Donde Jesús tiene este encuentro con Pedro y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, cuida de mis ovejas. Se lo dice 3 veces. Entonces me puse yo a analizar en aquel entonces si Cristo es el buen pastor, según San Juan capítulo 10. Él es el buen pastor. Pero Jesús no iba a dejar sola a su iglesia. O sea, él iba a regresar al Padre e iba a dejar entonces a un pastor de carne y hueso. Y eso lo vemos desde las mismas escrituras. Es ese rol, ¿no? De Pedro como el líder de los apóstoles. Era siempre el que contestaba las preguntas, era siempre el que reaccionaba, ¿no? A veces bien, a veces mal. Pero comienzas a ver ese liderazgo y Jesús es a Pedro mismo también a quien le cambió el nombre, ¿no? Le cambió el nombre. Su nombre era Simón y no es que, como que no le gustaba el nombre. Simplemente es que detrás de ese cambio de nombre siempre hay una razón de ser. Entonces yo comienzo a ver todo esto
en conjunto con las palabras de Jesús antes de irse, porque esto es posterior a su crucifixión y su resurrección, y le da esta encomienda. Entonces yo me ponía a pensar, ok, Jesús es el buen pastor, pero él dejó a otro pastor, porque por eso usa un lenguaje meramente de un pastor con ovejas. Apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos. Entonces ahí yo pude ver esa transición de autoridad de Cristo como el buen pastor, quien establece a Pedro como el pastor de todo el rebaño, porque menciona ovejas y corderos. Las ovejas habla de toda la iglesia y los corderos de los apóstoles. Entonces, para mí, yo lo vi tan temprano y para mí fue algo relativamente fácil de entender. Y esa fue también lo que a mí me llevó a decidirme por la iglesia católica y no por la iglesia ortodoxa, porque lamentablemente, pues ellos también se separaron de esta iglesia, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo cada quien, ¿verdad?, tiene sus luchas. Cada quien dice, a mí me costó más esto, pero para mí quizás fue más fácil, ¿no? Y pudiéramos también usarlo en la situación que mencionábamos anteriormente, ¿no? Cuando una persona quizás va un poquito más atrás del otro, ¿no? Hay que dejar que la persona vaya avanzando en el proceso. Ahora, mi hermano, entonces, ¿qué fue aquello? Si ya dijimos, ok, esta fue la parte difícil para mí. ¿Qué fue aquello que te movió, que hizo clic y que dijo, ya, esto ya lo entendí y por esta razón es que yo quiero hacerme católico? Ya no puedo seguir de protestante. ¿Qué fue ese tema o esa doctrina o aquello que dijiste en tu interior, yo tengo que hacerme católico sí o sí? ¿Cuál fue esa parte? Lo más fundamental de todo, ¿no? Porque podría, por un lado, decir, bueno, el querer tener comunión con el Señor por medio de la Eucaristía o cualquier otra cosa que se podría decir, pero para mí lo más fundamental de todo fue el responder con la obediencia a Dios. Entonces, este fue mi razonamiento. Yo dije, empecé todo esto diciendo que iba a seguir la verdad hacia donde fuera que éste me llevara. Incluso si ese lugar no me iba a gustar. Si el Señor Jesús fundó esta iglesia y no otra, y quiso dejar este gobierno y no otro, y si quiso compartir estas verdades y no dijo otras cosas, entonces yo lo único que puedo hacer, si realmente quiero ser cristiano, es obedecerle y por lo tanto aceptar todo esto, hacer las cosas a su modo en lugar de a mi modo. Así que dije, tengo que agachar la cabeza y me guste o no, que tenga esto las repercusiones, todas las repercusiones negativas que pueda tener o no, yo tengo que hacerlo, no puedo hacer otra cosa. Mi deber como cristiano es obedecer a Dios, sea que me guste o no, sea que me beneficie o que me perjudique. Y digamos que en términos relacionales, a mí me perjudicó bastante. Bueno, como también lo dijimos antes, ¿no? Tú también lo has compartido seguramente con tu esposa, todos los problemas que eso implica a nivel matrimonial, que no es solo en cuanto a, digamos, si tú vas a la iglesia católica y yo voy a mi iglesia protestante, sino que esto se deriva en muchas otras cosas, no lo sé, en la esfera de la oración, en el ámbito sexual, en la crianza de los hijos y además más allá también del matrimonio, con respecto a mis familiares, con respecto a muchos de los amigos que tenía, gente que, con las que tenía una muy buena relación, pues me dieron la espalda por completo. Yo dejé de, no sé, pasé de tener una buena relación con ellos, con las que, por ejemplo, no sé, a lo mejor hablábamos a menudo, teníamos, digamos, momentos de compañerismo, a no volver a saber absolutamente nada más de ellos. Entonces, a mí, en ese ámbito, ¿no? En esa esfera, a mí me perjudicó muchísimo el convertirme al catolicismo. Y sin embargo, dije, yo, para mí, ¿quién es lo más importante? ¿Dios o todas estas cosas? Pues, dado que la respuesta fue lo primero, entonces no pude hacer otra cosa que obedecerle y que conformarme a él mismo. Wow. Gracias por compartir esa parte, mi hermano, porque a mí también, bueno, me ha pasado cosas similares a la tuya, ¿no? Quizás por haber optado por obedecer a Cristo en obediencia, valga la redundancia, hemos perdido personas que realmente amamos, familiares muy cercanos. Pero algo que también que me llena mucho y es que hemos también ganado otra familia, la familia de la fe.
aunque sea a la distancia, pero tú sabes que acá tienes un hermano, un amigo a la distancia con el que puedes contar para lo que necesites. Estoy seguro que también en tu comunidad tienes también una gran familia de la fe con la que puedes contar. Así que en ese sentido, sí, es verdad que a veces duele, duele bastante que personas te den la espalda, personas muy allegadas a ti. Pero por otro lado, como dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, que estamos estudiando acá en nuestra parroquia, donde habla posterior a la escena del joven rico, ese diálogo que tuvo Jesús, también habla un poco del matrimonio. Creo que fue una de las lecturas pasadas hace dos domingos. Y también ahí Jesús enfatiza que no hay nadie que deje casa, que deje madre, que deje padre, que deje hermanos, que deje todo por causa del reino de los cielos, que no reciba 100 veces más en esta vida, dice, y posteriormente la vida eterna. Entonces, en ese aspecto, nosotros simplemente queremos ser obedientes al llamado que Cristo nos hace, al llamado de la unidad. Queremos ser verdaderamente uno en Cristo, porque el cuerpo de Cristo no puede estar fragmentado, no puede estar dividido como lo está hoy por hoy, lastimosamente. Entonces, el llamado siempre es, hermanos, dejemos la confusión, dejemos la división y seamos obedientes a Cristo, que nos llama, que seamos pastoreados bajo un mismo pastor, en un mismo rebaño. Y ese es el llamado realmente que le hacemos a los hermanos. Esta es la razón también por la que quería hacerte esta pregunta. Yo me he dedicado también a difundir nuestra fe por las redes sociales. Entiendo que también tú, para los que nos van a estar escuchando, que también te conozcan, me imagino que hay unos que te conocen, quizás otros no. ¿Tienes un espacio, un canal, donde compartes también la fe? Sí, eso es. El canal es con el nombre que tienes, con mi propio nombre y apellido, Michele Marincolo. Y ahí pues comparto, digamos, temas de teología, filosofía, apologética, batalla cultural y mística. Son un poco, digamos, las cosas a las que me dedico. Excelente, mi hermano. Porque entre más seamos, entre más difundamos nuestra fe, pues mayormente vamos a darla a conocer, ¿no?, a las personas. Así que a los que nos van a estar escuchando, les pedimos que se den una vuelta por tu canal, que tiene lleva por nombre, pues, tu propio nombre. Y bueno, que también te apoyen con una suscripción, pues un me gusta, porque esta plataforma así es como funciona, ¿verdad? Queremos también, dicho sea de paso, pues recordarle a los que nos van a estar escuchando que nos ayuden, porque esto lo hacemos gratuitamente. Tú lo haces de tu tiempo que inviertes acá, porque no es tiempo perdido, pero lo haces de corazón, lo haces gratuitamente, como también yo lo hago gratuitamente. Bien pudiéramos estar haciendo otra cosa, ¿no? Pero lo hacemos porque estamos comprometidos con Cristo y con su verdad. Y por eso es que disponemos este tiempo y queremos nada más pedirle a los hermanos, amablemente, que nos apoyen también, dándole me gusta, compartiendo este video, dejando sus comentarios. Todo eso es bien, bien importante para que esta plataforma reconozca. Ese es el sistema inteligente detrás de, y reconozca que ha sido de tu agrado, que te gusta, para seguirlo promoviendo, porque por eso es que lo hacemos, ¿sí? De lo contrario, pues estaríamos tomando un café, quizás viendo una serie de Netflix, qué sé yo, ¿verdad? Pero estamos acá porque de verdad amamos a Cristo, amamos su iglesia, amamos la verdad y queremos que el mundo lo sepa. Así que, mi hermano, para ir ya concluyendo, quisiera nada más, pues, primeramente darte muchas, pero muchas gracias por tomarte el tiempo. Eres padre de familia, tienes tu esposa y no quiero abusar tampoco de tu tiempo, pero ¿qué consejo le pudieras dar a aquellos hermanos católicos que se han ido, obviamente, de la Iglesia Católica por desconocimiento? ¿Qué pudieras decirle, que quizás muchos de ellos ahora son protestantes? ¿Qué pudieras darle tú a manera de consejo? Porque hay muchos que son muy honestos y también quieren encontrar la verdad. ¿Qué pudieras decirle? Y también, por último, al católico que está en la Iglesia Católica, ¿qué consejo pudieras decirle respecto a su fe, a su iglesia? Porque hay muchas personas que han desertado, que se han ido y se encuentran ya, bueno, separados de la iglesia. ¿Qué consejo entonces tú pudieras darle, mi hermano, a ellos? Muy interesante. En fin, lo que yo les diría es, estén dispuestos a seguir la verdad hasta donde sea que ésta les lleve. Este es un principio, o sea, además filosófico muy, muy antiguo, porque nosotros decimos, ¿no?, en filosofía, el intelecto se orienta hacia la verdad necesariamente. Por lo tanto, nosotros, en nuestro entendimiento, siempre estamos buscando la verdad. Que alguien lo quiera reconocer o no, pero siempre estamos en búsqueda de la verdad absoluta, de la verdad objetiva.
Y el intelecto va a descansar solamente cuando esa verdad la encuentra, la posee y la abraza. Y otro consejo también que daría es, orienten su voluntad hacia el bien real. El bien real no debe, hacemos esta distinción también en filosofía porque lo distinguimos del bien aparente. El bien aparente son aquellas cosas que percibimos, que nuestra voluntad percibe como bien, como bueno, pero porque es en realidad algo egoísta, porque es algo que me beneficia a mí directamente. Podría ser, no sé, no estoy de acuerdo con lo que sostiene el Papa y entonces no voy a reconocer su autoridad porque a mí no me beneficio, porque no lo veo bien. O no sé, podría ser, bueno, me conviene el tener más libertad, más autonomía, ¿no? O sea, de autónomos, el darme a mí mismo las propias normas en lugar de que otros me las den, o cualquier otra cosa parecida, ¿no? Entonces esto sería un bien aparente, porque nuestra voluntad lo percibe de ese modo, sin que eso realmente sea el bien real, porque el bien real, pues, se tiene que adecuar con el mismo Dios, dado que Él es el bien absoluto, el bien máximo supremo. Y por lo tanto, si Él ha decidido hacer las cosas de una determinada manera y no de otra, es porque ese modo de hacer las cosas también es un bien, es bueno para nosotros. Así que oriéntense siempre hacia la verdad, estén dispuestos a seguirla hasta donde sea que ésta les lleve, y también oriéntense en cuanto a su voluntad hacia el bien, porque solo de este modo se van a poder, digamos, van a poder llegar a un grado de, digamos, de perfeccionamiento en lo espiritual que les va a permitir, digamos, parecerse al Señor Jesús, todo lo que se pueda alguien parecer al Señor Jesús. Así que sigan investigando, dejando de lado los prejuicios que puedan tener, digamos, hagan borrón y cuenta nueva. Empiecen otra vez a entender cuál es la verdad. Ya sea que eso les tenga que llevar, no sé, una investigación, un tipo de búsqueda de tipo de teología en cuanto a la doctrina o en cuanto a la historia, cómo se hicieron las cosas, qué se creyó, qué no se creyó. Pero para nosotros esto es importantísimo. Es propio de la identidad del cristiano, para que de este modo puedan finalmente darse cuenta de que la verdad y el bien real se encuentran en la Iglesia Católica, porque así es como Dios lo ha querido designar. Y con respecto, en cambio, a los que son católicos, con respecto a los que están en casa, pues a todos ellos yo les aconsejo el también conocer mejor la fe que abrazan y que profesan, porque eso les va a beneficiar a sí mismos y además también les va a ser útil para cuando tengan que compartir esa fe con otras personas, ya sean protestantes, ortodoxos o incluso otros fuera del cristianismo. Porque en algún momento lo vamos a tener que hacer. Es un mandato que hemos recibido de parte del Señor Jesús. No es algo que solo tengan que hacer los obispos, los sacerdotes, los, no sé, profesores, docentes de teología. No, no, eso lo tenemos que hacer todos los cristianos, el compartir nuestra fe, porque el mandato que el Señor ha dado es universal, es para todos los cristianos. Así que hagamos esto como cristianos católicos, porque, hombre, el catolicismo siempre se ha identificado por tener un espíritu evangelístico, o sea, de compartir el evangelio con otras personas. Lamentablemente, con el tiempo se ha ido, digamos, ablandando, ha ido decayendo este tipo de espíritu, ¿no? Esta actitud de compartir la fe con las demás personas. Y no podemos seguir de ese modo, porque la verdad y el bien son expansivos, o sea, se tienen que difundir con otras personas. Y si nosotros queremos ser unos verdaderos cristianos, eso es lo que también vamos a tener que hacer. Así que conozcamos mejor nuestra fe y luego compartámosla con otras personas. Me encantó, mi hermano. Una frase que dijiste en esto que este consejo que diste es que el intelecto siempre te llevará en búsqueda de la verdad. Sabemos que Jesucristo es la verdad, indiscutiblemente, ¿no? Porque muchos cristianos protestantes nos estarán escuchando y dirán, bueno, es que Jesucristo es la verdad. Correcto. Jesucristo es la verdad personificada. Y Jesucristo, quien es la verdad personificada,
nos transmitió una verdad. Y por eso es que San Pablo, motivado, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esa carta a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, que la iglesia, que es la casa del Dios vivo, es columna y fundamento de la verdad. Habla de una iglesia y habla de una verdad. Entonces, lo que tenemos que hacernos, ¿no?, esa pregunta es, ¿cuál es esa verdad? Porque hoy por hoy la iglesia protestante no es una iglesia. Para comenzar, no es una iglesia, son múltiples iglesias y cada una de ellas tiene verdades distintas. Y San Pablo, en la carta a Timoteo, habla de una iglesia y habla de una verdad. Entonces, invitamos a todos los protestantes que nos van a estar escuchando, incluso los que se han ido o los que tienen duda, háganse esta pregunta. ¿Cuál es esa verdad absoluta? Cristo es la verdad, correcto. Pero Cristo nos transmitió una sola verdad. Y hoy por hoy, en el protestantismo, hay meras opiniones. No hay conceptos de verdad. Hay simplemente opiniones. Este grupo opina esto, este grupo opina aquello, esta es la postura de este grupo, esta es otra postura contradictoria, etcétera, etcétera. Eso no es el concepto de verdad. Entonces, por ende, la iglesia, ni siquiera la Biblia, la iglesia es el fundamento, es la columna de esta única verdad que Cristo nos entregó. Y nosotros como católicos decimos, esa plenitud de la verdad se encuentra en la iglesia que Cristo nos dejó y de la cual San Pablo menciona en 1 Timoteo 3:15. Esta es la iglesia que es columna y fundamento y que ha guardado ese depósito de fe por ya 2000 años. Y así seguirá hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ese es lo que decimos siempre a los hermanos protestantes. Hazte esta pregunta, correcto. Cristo es la verdad, pero ¿cuál es esa verdad y dónde está esta verdad? Porque yo pregunto a los hermanos protestantes, si no es la iglesia católica, ¿cuál iglesia es? ¿Cuál iglesia es? Esa es una buena pregunta también para hacerse. ¿Cuál es esa iglesia que tiene 2000 años de historia? Porque ese concepto que se nos ha vendido por mucho tiempo es que la iglesia es invisible, que nadie la conoce, solamente Dios sabe. Pero mi hermano, eso es en contra de la misma escritura. Eso es en contra de la misma historia. Eso es en contra de la razón. Porque no puede una verdad estar dividida. No puede ser, como bien dijiste en ese video, debate que viste, uno tiene una postura y otro otra. Y al final es, ¿cuál es? ¿Cuál es el paudobautismo o el credo bautismo? ¿Cuál de los dos es? Porque no pueden los dos estar correctos. O se pierde la salvación o no se pierde. O Cristo murió por todos o Cristo no murió por todos. Y así pudiéramos contrastar todas estas, llámese verdades, que son meras opiniones. Y por eso es que estamos más seguros como cristianos, como hijos de Dios, si vamos a la verdad absoluta que se encuentra en la Santa Iglesia Católica, porque es la Iglesia de Cristo, es la Iglesia de los siglos y es la Iglesia que tiene esa promesa de estar todos los días hasta que Él regrese en gloria. Y ahí también en esa promesa tenemos esa autoridad que es traspasada a través de la sucesión apostólica, porque si Cristo dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, ya de manera implícita, hay una sucesión apostólica ahí de generación en generación. Esa promesa no era nada más para esa primera generación, como muchos tienen esa teoría. Esa primera generación fue, dejó de ser y ya cada quien agarró por lugares distintos. No, esta generación tiene esa promesa de Cristo y las generaciones posteriores. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa está en la iglesia que nació con Cristo y que se fue, bueno, difundiendo a través de ese desarrollo de la historia y de los santos apóstoles que fueron a predicar por todo el mundo, incluyendo a España, a Europa, y que muchos de ellos dieron la vida por el evangelio. El protestantismo vino y surgió mucho, pero muchos siglos después. Entonces, por lo tanto, el protestantismo es una distorsión de esta verdad. Lastimosamente y con mucho respeto lo decimos, el protestantismo no es el plan de nuestro Señor Jesucristo, porque el protestantismo, en lugar de buscar la unidad, siempre promueve la división. Cada quien se manda solo y cada quien cree lo que mejor le parece. Y eso nunca ha sido así y nunca pues debería de ser así. Así que mi hermano, pues muchas, muchas gracias de verdad por tu tiempo, de verdad que estoy eternamente agradecido contigo de haber estado acá. Todo comenzó con una sugerencia. Gracias a Dios nos pudimos contactar y gracias a Dios que, bueno, viste mi mensaje y nos pudimos conectar
en este día para escuchar esta bellísima historia de conversión de ti, mi hermano, de cómo fuiste primero como testigo de Jehová, agnóstico, protestante y eventualmente, bueno, te hallaste con la plenitud de la verdad. Y te damos la bienvenida, mi hermano, aunque sea a la distancia, hasta allá, hasta España, sé que ya es un poco más tarde, pero bienvenido eres a la Santa Iglesia, como te digo, has ganado a muchos, pero muchos hermanos en la fe, y yo pues me cuento como uno de ellos, así que pues te doy un abrazo a la distancia, también un saludo a tu esposa, a tu familia. No sé si quieras, ya para despedirnos, mi hermano, añadir unas últimas palabras para estar cerrando este precioso testimonio. No, simplemente darte las gracias a ti, de verdad, muchísimas gracias, ha sido todo un honor para mí, un privilegio poder estar aquí, el sentimiento es mutuo, así que también vale para ti, y pues espero que, digamos, haber podido ayudar, ser útil de algún modo con este mi testimonio y haber bendecido, edificado de algún modo a aquellos que nos escuchan. De nuevo, gracias a ti, también que Dios te bendiga mucho y nada, bueno, que podamos seguir juntos en esto y poder disfrutar de la eternidad también en conjunto, de la eternidad del Señor. Amén, mi hermano, que así sea. Entonces, además, recordar a los hermanos que nos van a escuchar, que le den me gusta, que lo compartan, que se suscriban al canal y que también, bueno, se peguen una vuelta por allá por tu canal, que lleva por nombre Michele Marincolo, para que también, bueno, te apoyen de esa manera. Así que, mi hermano, pues muchas gracias. Yo me despido, como siempre lo hago, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Un fuerte abrazo, mi hermano. Bendiciones.